Papasa, mamasa, papurri, 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 ¿cómo andamos? Buenas noches, Clint Rivera, Michilada. Gracias por compartir a Río con Matoy, José María, Alan Hernández, bueno, gente. El día de hoy vamos a estar jugando Minecraft, pero todo es una cueva, no con diamantes como la portada que puse ahí, re clickbait, no, gente. No es el clickbait que puse de portada, no, en realidad, son solamente cuevas, ¿ok? Y estamos con el gran, poderosísimo... ¡Holy! ¡Hola, Michael! Gracias por las 50 estrellitas, estamos con Toby. Aló, gente. ¿Estás tímido, Toby? Aló, ¿no se escucha bien? Sí. Aló. Sí, pero es como aló. Yo no conecta a él. A mí me conectó, yo estoy adentro ya. Pero a mí me está tardando año y medio en conectar, no sé qué onda. Ahí está, se conectó. ¡Hola, Toby! Gracias, Felipe, por las estrellitas. ¡Hola! ¡Vamos! Pero no tendríamos que correr igual tan desesperados, porque no sé si sabías, pero... No se puede granjear. No hay grasa en ningún lado, como ves. Ah, sí hay grasa, pero no hay luz solar, así que no puedes hacer cosas. Plus, no hay animales. Ah, bueno, pará, déjame presentar el mundo, Toby. Ni siquiera me dejaste presentar. Pará, cállate un poquito. Bueno, acá estamos en Minecraft, pero todo es cuevas, como ven. Todo cueva por acá, por acá, por allá, por apu, por api, para pum pum pam. No se puede granjear, dijiste, ¿o cómo? No, pues nada. Bueno, vamos. Literal. ¿Y cómo agarramos madera si no hay? ¡Oh! Así. Ok, ¡ah! O sea que de acá sacamos la madera. Ese es el único lugar donde podemos sacar madera. Y el Nether. Cuando llegamos al Nether todo va a ser más fácil, porque en el Nether hay comida y todo. Ah, es verdad, en el Nether hay comida y madera y todo, es verdad. Bueno, vamos a comenzar. Esto es más difícil que Islas Flotantes, creo. Agarra lo que es. Dale. ¡Hola, Felipe! Gracias por las estrellitas. Felipe, te olvidaron. No lo olvidé, chicos. Es que lo que pasa es que yo no tengo tiempo por ahora. Para. Porque empecé directo y no tuve tiempo para nada. ¡Ay! ¿Toby se cambió la skin? Era la misma skin, ¿no, Toby? No, me cambió una de Kena. Ah. No sé por dónde ir. Todo el que se cambia una skin de LOL. Ah, ya sé. Ni. Acá. Ay, Dios, pensé que te habías hecho la munición. Tírate a la cowboy. Ah, pensé que me había muerto. Hora de juntar madera de la manera más. Igual más hagamos una sola mesa de crafteo, ¿viste? Porque no es a lo que abunde la madera acá. Bueno, dale. Una mesa de crafteo y un solo pico de madera, ¿no? Hacete una mesa de crafteo y un solo pico de madera. Bueno, dale. ¡Wow! Pará, que no quiero picar hacia abajo. ¡Ahí está! Bueno, como ven, solamente podemos conseguir madera de las mineshafts porque no hay árboles, no hay animales, no hay nada. O sea, no hay nada. No hay nada. Ahora cuando empiece a morir de hambre, no sé, me voy a comer un murciélago. ¡No! Flashback de COVID, amigo. Amorfar zombies. Amorfar. Esto es lo que le pasó a los chinos, gente, que no había... Que no había comida y se empezaron a amorfar murciélago en el Minecraft. ¡No! O sea que China está en un constante... Está en un constante en Minecraft, pero cuevas, gente, no. No, amigo, teorías conspiranoicas, Minecraft 2020. Pará, Toby. ¿Querés que haga dos picos? Uno solo, ¿no? Al pedo. Así de madera, uno solo. Hago uno solo de madera y con esto hago todos los materiales, todo el de material. Exactamente. ¿Hace cuánto no parpadeas? No sé, yo parpadeo cuando tengo que parpadear. ¿Vos contás cuando te pones a parpadear y cuando no? Porque yo no, la verdad. Parpadeaba 1, 2, 3. Sí, por eso. Por eso este pibe cuenta cuando parpadea o no. Porque me dicen, ¿hace cuánto que no parpadea? Y no sé, mamá, no sé qué parpadeo cuando parpadea. ¡Yeah! Hola, ¿cómo estás, Nemo? Te estoy viendo desde mi camita brigadita. ¡Michelle! Hace frío en
allá porque acá te llegas a abrigar un poquito y como que te rostizás, te venís te como... calcinás. Te calcinás. No, rostizás no, te calcinás tal cual. Te carbonizás si llegas a arroparte un poquito acá en Argentina. Bueno. Vamos a hacer dos picos de madera. Digo, de piedra. Ah, toma, te iba a matar si estaba haciendo picos de madera. Toma pico de piedra. Y toma, si querés, toma una antorcha, para. Una antorcha así te puedes iluminar un poquito. Dame un poquito de piedra también. Toma. Sí, pues. Y pero vos tenés para picar piedra, tenés pico de piedra. Y pero... un poquito de piedra. Hola, Nimo, ¿cómo estás? Te estoy mirando mientras lleno planillas de mi trabajo. Vamos, papá, bien tranqui ahí. Bueno, no sé, después de acá, no sé qué, a dónde hay que ir porque... para, déjame pasar. Como ven... esto estamos, ahora mismo estamos en una mancha, pero igual todo el mundo es una cueva. O sea, es imposible salir de acá. No sé si habrá bedrock allá arriba. Sí, me dio mucha curiosidad y antes de entrar acá entró un mundo de solo cuevas y confirmé que sí. O sea, pero que... es en la capa 120 recién igual. El techo de la capa 120 tiene bedrock. O sea, no podés salir a la superficie bajo ninguna circunstancia. Es todo cueva, amigo, todo cueva. Hoy, Nemo, ya me cumple, me puedes mandar un saludo, gracias. ¡Feliz cumple, Rocío! ¡Regalado! Espero que la pases súper, súper bien en tu cumple. ¡Ew, ew, ew! Hola, Nemo, quiero decirte que son mi alienígena favorita del universo. ¡Ay, qué lindo! Con todos los alienígenas que hay, es un honor para mí. ¡Oh, my God! Se para la música cada rato. Nemo, reprobé el semestre, pero realmente le eché ganas. ¿Algún consejo? Y mira, si reprobaste, yo siento que muy, no le echaste las ganas suficientes. El consejo es, bueno, sigue adelante y aprende de tus errores porque... bueno, eso. ¡Encontré diamante, Toby! Let's go, pero no te es pico de hierro. ¡Diamond! Bueno, pero yo te paso un pico de hierro igual, porque soy pro. Soy pro, papá, soy pro. Yo tengo hierro, mira, mira cuánto hierro tengo. ¡Hierro! Tengo hierro. Deja, pásame... cuando puedas hacer los picos. ¡Ah! ¡Eso tengo que hacer todo yo! ¡Eso tengo que hacer todo yo! ¿Sí? No, ¿sabes que no? No. ¿En la otra serie la elaboré yo? ¿La te tocaba vos, loco? No. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No, bueno, dice Nimo, le hizo mis comentarios, sí. Hola, Nimo, y Toby. Hola, Daniela y Acue. ¿Me puedes enviar un saludo a mí y a mi amigo ruso? Saludos a Gerardo López y su amigo ruso. A su amigo Ruso, espero que estén muy bien. Tengo que dejar de correr porque me estoy gastando toda la... sí, eso, misita, gracias por hacerme correr. Toda la comida. Acá hay oro. Ok, vamos a hacernos... ¿dónde está la mesa de crafteo? En mi país acá el conmigo. Frío está tan potente que parece que te muerde, jajaja, ja, ja, pero ni eso no me evitará. Ver el directo, guay, y ya que estamos, yo te miro programando unas apps para el trabajo que... esas estrellitas no se pagan solas, ¿eh? ¡Vamos, papá! ¡Gracias, Brian Tomar! ¡Thank you! Estoy acá, Toby, no sé dónde estás, pero estoy metida más metida en la cueva. Si no, anda a buscar más madera. ¡Eso! ¿Qué dice? ¡Frío potente! ¿Dónde hay frío potente? ¿En sus países hace frío, chicos? Es como el meme, ¿en sus países hace frío? ¿Ustedes tienen frío? Porque... acá nos estamos calcinando en Argentina, amigo, por favor. Por favor, que alguien me invite a su pileta, no hay más. No, amigo, no, no, no. Pileta llena de mujeres sexys en bikini. Ariemo Emilia, go, pregunta seria necesidad, mocha. Aporto hierro y te roban. Reno Emilia, no, si es de un anime no lo vi. Espero no decepcionarte, pero no vi, no soy muy otaku, que digamos, no... no miro mucho, vi bastantes no. Animes, pero no sé si los más moe o los más famosos, por así decirlo. ¡Ah! Quiero adelantar el directo. Y bueno, capo, yo cuando tengo ganas de adelantar el directo, voy al futuro y listo, no es tan complicado, ¿me entendés? Deje de pedir adelantar el directo, ¿para qué se inventaron la máquina de tiempo, loco? ¿Para que ustedes se rasquen los huevos? No. Vayan a agarrar su máquina de tiempo. Y si no tiene una, agarren una pala y laburen y cómprense una. Y ahí adelante en el directo. ¿Qué tanto van a romper las bolas, che? Corta la 8, loco. Dos diamantes nada más. ¿Posta? Ah, no. Dos. Oh, cuatro. Seis. Ojo. No, amigo, terrible coso de diamante. Ocho diamantes.
¡Ojo! ¡8 diamantes, papá! Toma, facha. ¿Qué tome qué? Tiene una espadita. ¡Eso! ¡Pico y pala, papá! ¡Pico y pala! ¡Me encanta tu ánimo! ¡Gracias, Sensan! Dios, salúdame, por favor. ¡Saluda, Naim! ¿Cómo se pausa el directo? Bueno, eso sí se... ¿Qué dice? Eso sí se puede. Eso sí se puede. ¿Se necesita una buena PC para mantener un personaje virtual? Y yo creo que sí. Creo que para streamear en general, para solamente el hecho de streamear, sí necesitas buena PC. Y vos le tenés que sumar que un streamer normal no tiene abierto el programa VTuber. Eso le tenés que sumar más todavía. Así que sí, un poquitito más de lo normal necesitarías. ¡Ay, Dios! ¡Este Gil! ¡Ándate! ¡Moriste! Ahí está. Hora, hora del miramiento, gente. Hay que mirar esos oros y esos diamantes para que vayamos al Nether. Para que vayamos eso, al Nether. ¡Eso tenés! Diamante, ya podrías pedir picando obsidiana. Ah, o sea que encima me querés poner a laburar. Si quieres darme el pico de diamante, a mí no tengo problema. No. Dije, bueno, entonces voy a picar obsidiana. No, tampoco. Bueno, ya sé, hagamos una cosa, Toby. Te doy el pico de diamante y cuando termines de picar obsidiana me lo devolves. Bueno. No me lo vas a devolver, ¿no? Sí, te lo voy a devolver. Algo me dice que no te crea, la verdad. Fa, no confíes en mí, así sos. Yo te veo no devolviéndome el pico, la verdad, ¿eh? No confíes en mí. Vos sos Toby y sos el creador de Lazos Retrol. Hola, primer directo que va tuyo. Hola, bienvenido. Como ves, estoy minando porque literalmente es Minecraft, pero todo es una cueva. Una cueva enorme, literal. O sea, no se puede escapar. No hay escape, ¿no, Toby? Que no hay escape, no hay escape. No, papá. No se puede. Es todo cueva, loco. No se puede escapar de acá. ¿Querés escapar? No, qué lástima. Amigo, esta cueva tiene bedrock acá al final. Es re bizarro, nunca vi algo así. Que la Mineshaft haga una escalera hacia abajo, como que se sube una escalera hacia abajito y hay bedrock. Sí, hay bedrock, sí. Es rarísimo. Dos veces me habrá pasado a mí eso. Wow, es súper raro esta generación de mundo. Es muy, muy bizarra. Hola, ¿recién puede entrar? ¿Me perdí mucho? No, realmente solamente estamos minando. Ahora vamos a ponernos a minar obsidiana. Y vamos a ir al Nether. Porque como estamos en una cueva enorme, no hay animales, no hay generación de animales y no hay generación de árboles. Entonces, sí o sí dependemos del Nether, porque en Nether hay madera y hay comida. Que están los cerdos, están los árboles de Nether, bueno. Entonces, los honguitos también. Los honguitos también. Que también son comida. Entonces necesitamos ir hacia el Nether. Bueno, Toby. Estoy buscando agua, pero estoy buscando agua para poder picar obsidiana. Sin agua, yo vi como un charco con obsidiana, pero no sé por dónde, ya lo perdí. Lo voy a buscar. Pero igual, no, yo sé dónde hay obsidiana. Pero necesito el agua para que no se me queme ninguna obsidiana, ¿viste? Como la reviven los dos. Acá hay agua. Minecraft XD. Buenas noches, Nimu. Qué suerte. Ya conseguí, bueno, salieron 8 diamantes XD. A mí apenas me salieron 2. Jajajaja. No, yo tengo una suerte, pero de la repu. Todo el chat, en especial a la colador Gan de Fabi Discord. TD, como que hace falta unos escuditos, ¿no, champion? Sí, la verdad que sí, ¿no? Gracias, Alexander. Saludos a la colador Gan, papá. No tengo comida. No me lo empujes. Tengo 3 corazones. Dame carne zombie. Toma carne zombie, toma. Me explotó un creeper, por eso tengo. Y bueno, tú voy a hacerte un escudo, es muy difícil, no está, che. Bueno, dale, vamos. ¡Let's go! ¡Vamos al Nether, papá! ¡Vamos al Nether y te arregla speeder! ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Toma, facha! ¡Esa! ¡Vamos, papá! Bueno, voy a ponerme a picar obsidiana. Para. ¿Vos fijarme una cosa? ¿Son 2 pisos? No, es un solo piso, Toby. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, mirá. ¡Pero no me tires agua, que me estás quitando el pico, pará! Che, ¿por qué no hacemos un portal de la clásica, no? Que era más fácil. Onda... Porque no me di cuenta. Claro, o sea, ¿por qué no vamos a buscar lava y lo hacemos más fácil, no? No, sí, ¿querés hacer eso? Creo que sería más viable, no sé. Sí, tenés razón. Yo te dejo.
tomate y un jugo. Sí, no, porque posta, o sea, estamos para acá picando y con un cubo de agua ya es más fácil. Bueno. ¿Tenés más hierro? Para cuando se quede así. Tengo 36 de hierro. Let's go. Bueno, gente, vamos al Nether, ahora sí, oficial. Tengo dos de obsidiana, así que... Tengo dos de obsidiana, así que es más fácil. Igual trata de hacer cocinas de hierro porque sería bueno que vayamos full iron al menos, ¿viste? Che, pero me estoy muriendo de hambre, che. O sea, me estoy muriendo de hambre y que no hagamos full iron, no voy a llegar tiempo. Ay, tengo que ir caminando, no tengo comida, Toby, no tengo comida, por favor. Voy a buscar un zombie. Cuando querés zombies no encuentras. Acá lo va, vení. Deja que lo hago yo el portal. Lo hago yo el portal. Soy pro, puedo. Hacelo acá. Pará, pero estás picándolo mal. No, ahí no. Así no. No, ¿qué haces? Está... Ok. Dame el bote. Deja que te lo hago yo, que yo soy experta. No lo pongas ahí el otro de abajo todavía. Eso tiene que ser el último. Porque si lo pones abajo se va a ir toda la lava y nos va a sacar el agua y nos va a sacar la lava. Ah, vos sos muy inteligente. Pero espera, no pongas el de arriba tampoco porque tiene que ser un bloque más arriba. ¿Qué? Poné la lava acá al costado. ¿Y eso es lo que iba a hacer? ¿Sale, correte? Ahí está. ¿Eso es lo que iba a hacer? Pásamelo un segundo. Para, ¿vos qué querés hacer? ¿Vos querés poner acá? Mueve el agua tiene que ir más arriba, porque si no la vas a... Es que vos pusiste mal el agua desde un inicio, el agua va acá, bobo. Menos hater que sos. Y sí, porque no me deja mi cubo, te dije dejame el cubo y no me deja el cubo, pon un bloque acá, pará, lo pongo yo. Listo. No me dejas, loco, vos no me dejas. Ahí está. ¿Qué? Haces muy bien los portales, Nimo. ¡Ay, pero vos picaste mal acá abajo! ¡No es mi culpa! ¿Vos pusiste? ¿Cómo que piqué mal? Vos picaste, vos me dijiste hacerlo acá al portal. Y yo dije, bueno, voy a hacerle caso, lo voy a hacer acá al portal y ya está. ¡Holy! Hola, Felipe Garrido, menos mal que tenemos cubo de... Pará, pero estaba bien el portal, ¿o no? No, estaba repetido el portal. Sí, pero estaba bien, ¿o no? ¿No? No, estaba repetido, tiene que ser en tres bloques. No va a alcanzar. Tenés dos bloques de obsidiana aparte. Tres bloques de obsidiana de esa puta. Wey, cállate. Hola, Felipe Garrido, gracias por las estrellitas. Listo. Y ahora necesitamos un encendedor que no tenemos. Ah, che, ¿dónde está la cocina? La cocina. Era una cocina esto. ¿Dónde está la cocina? Y sí, necesito la cocina, che, soy mujer, Toby. Por favor. Claro. Por favor, más respeto. ¡Eso! Te acabo de dar un encendedor, ¿Qué me diste? Y toma. No sé qué me diste. Encendedor. ¿Y dónde te llevaste el hierro? ¿Y el hierro? Me lo estoy llevando yo para hacer... No estoy diciendo las cosas a los dos. ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Qué linda! Te quedas abufando, Oscar. Ay, me estás haciendo armadura. ¡Oscar! ¡Tienes frío! Oscar, tenés frío. ¿Me hiciste una espada, por favor? Che, es el coso de oro. El casco de oro. ¿Tenés oro? Tomar. Tengo 4 de oro. Sí, yo tengo más oro, pero tengo que sacar esto. ¿Cuánto oro tenés vos? Ay, total hay 11, mirá. Bueno, vamos a hacernos dos cascos. Che, ¿tenés iron para hacerme la espadita? Sí. Nada tenés nunca. Dije que sí, hater. Nada tenés. Va, no, te echaste vos todo el iron. No tengo iron, claramente. Te echaste vos todo el iron que te tenés. Pero iron hecho, bobo, acuerda. Hola, me saludas en mi virtual fab, te quiero. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo jugarán? Jugaremos un rato. Toma, hater. Ah, gracias. Gracias por el cumplido, Nimo, aunque no estoy usando bufanda XD. ¡Oscar! ¡Tenés frío! Alex Urahara, saludos.
¿Qué dice Nimo? ¿Me puedes saludar, por fin? ¡Saludos, Dante! ¡Hola, Dani Mora! ¡Hola, Hernández Hernán! ¿Cómo andan? Bienvenidos todos al directo. Acá andamos en Minecraft, pero solamente es una cueva. Y nada, ahora estamos por punto de ir al Nether. Apenas agilicemos un poco la producción, ¿viste? Listo. ¡Vamos al Nether, papá! Paso, ¿no? ¡Vamos al Nether, papá! ¡Yeah! 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 ¿Para dónde? Ah, para acá abajo. ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¿Cuánto vamos? ¿20 minutos? Ya estamos yendo al Nether. Terrible speedrun. Terrible speedrun en Minecraft. Me acaba que yo me quiero hacer un casquito de oro también, ¿viste? Dios, todavía aparecimos en un lugar de porquería. Horrible el lugar donde aparecimos. Muy, muy feo. Y es que es como una cueva. O sea, va más o menos. ¡Es Minecraft cuevas también en el Nether! No, 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 pero no es una cueva. Es como un hoyo, es como un hoyo, sí. Como un hoyo, es como un caquero más o menos. Como un caquero. ¿Cómo un qué? Como un caquero. Un caquero, donde haces caca, ¿ves? O sea, vos te parás acá y haces caca acá. Ay, no, qué humor de porquería que tengo, no, para. Che, chicos, el Nether también es Minecraft cueva, gente. ¿Pueden creerlo? Yo no lo puedo creer, el Nether es Minecraft cuevas. No, aparecemos en un delta de basalto. ¡Chico! O sea, Minecraft, pero solamente cuevas también en el Nether. Yo me pongo todavía alguna vez. ¡Qué unlucky! No, pero qué unlucky para tener un pero, delta de basalto. Pero, Toby, ¿vos viste alguna vez un Nether? ¿Un Nether así que sea todo cueva? Yo nunca vi un Nether así. No sé si estás siendo irónica o... Es que es increíble. Es una locura, Toby. ¿Esto lo que es? ¡Un Nether! Pero solamente es cueva. Yo no lo puedo creer. Debería haberlo puesto en el título. Este. ¡Mirá! Mira para la derecha. Toby, me están pegando. ¡Oh! ¡Una fortaleza! ¡Uy! Listo. Necesitaba que lo distraigas. A ver, ¿y ahora? ¡Oh! ¡Hay más! Che, como que no tengo comida. Corre. ¡Vamos para allá! ¡Corre, Toby! ¡Corre! Eso se ve más islas flotantes que mod de islas flotantes. Es como islas flotantes combinado con cuevas. No puedo creerlo, dice Ramiro. ¿Viste? Es de no creer. Es que no lo puedo creer. Hola, Nimu. Hola, Benjamín Ignacio. Cuidado, dice. Eso estoy intentando tener cuidado. Choto, ¿y copiaste las coordenadas del portal? Uno. ¿Dónde hay árboles? No hay árboles. ¿Por qué no hay árboles, Toby? ¿Me puedes explicar? Esta contraindicación. 7, 53, 51. Voy a sacar un screenshot de esto por si acaso. Listo. Ok. Che, como que no hay por ninguna árboles, ni comida, ni nada. Así que hay, pero ya estoy en el lugar. Por allá no hay nada. Y tenemos que jugárnosla por una dirección. Vení, vamos por acá, Toby. Vení, vos seguime. Vos seguime, yo tengo un sexto sentido. Para las coordenadas, vení, vamos acá, vení. ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo, no? Bueno, vení. No estoy. ¡No! ¡Toby, perdón, dale! ¡No te... dale! Se te arruga los higuitos que te va para otro lado. ¿Tenés ganas de sufrir? ¿Se te arrugan las bololonas que te vas para otro lado? Bueno, ¿no? dale, vamos. ¿Cómo que sufrir? Yo lo mato de una este. Este chan, rifle, mirá, se fue para otro lado, me tiene miedo. Dale, andate, mirá cómo se van, mirá, viste, me tiene miedo. Vos porque se te arrugan los Oscars, güey. Mirá la cantidad de weirds que le tanqué. Cuidado. Yo me la arranco. No, me voy a morir. Pero no importa que me muera, lo que importa es que me la rebanque. Todavía no tenés comida de zombie o algo. No, literalmente nada. ¡Toby! ¡Te la Solo, tomaste toda! Encima, estaría bueno si encontramos al menos un zombie pigma, viste, para sacar un poquito de comida, pero no hay nada. Mira, ¿tú viste todo esto? Que me parece que es tu culpa, vos. Cuidado a la derecha. ¡Uh, tengo medio corazón! Te dije cuidado para que no te pases eso. Estoy yendo, aguanta. Ayúdame.
Ay, pero sos bobo. Tenés que cubrirte un poquito, che. No me di cuenta, le cambié el target. Vamos, vení, vení para acá, vení. Mi vida es un peligro, gente. Mi segundo nombre es peligro. Regresa al portal, dice. Es que no hay comida adentro del portal tampoco, así que es como que... Che, igual guardate mi pico de diamante, vení. Sí, diamante. Y los diamantes, y los diamantes también. Porque me voy a morir en cualquier momento. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Guardarlo en un cofre, ¿no? Sí, deberíamos ser, no ser tan boludos y irnos a guardar las cosas importantes en un cofre. Creo que sos muy inteligente, Toby, ¿eh? Creo que tu IQ es un poquito superior a mío, pero por un poquito nada más. Vamos. Let's go. Estoy sufriendo. Let's go. Si yo también estoy sufriendo, es horrible caminar así de lento, man. ¿Dónde está el portal? Perdí el portal, Toby. Chat. Toby. 753-51. Por acá no es. Ni por acá. Ni para atrás. Vení para atrás, por ahí no es. Es ahí. Es ese cagadero de ahí. Uy, me voy a morir acá. Por ahí no es. Vení para atrás. Por ahí no es, Nemo. Por ahí no es. Ay, que me voy a caer, Toby. Me voy a caer. ¡Ay, Toby! ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, Toby! ¡Toby! ¡Toby! ¡Me caí! ¡Ayúdame! Gracias. Te pegaría, te hubiera pegado, pero te vas a morir si te pego. No me pegues, por favor. Era una bromita, nada más, una bromita, nada más. No tengo bloques, pasado. Al otro lado, dale. No te tires porque te morís. No te tires porque te morís, no toques el agua porque moja. Dale. Pero vos, literalmente, con una caída de 4 bloques te vas a morir. Así que ten cuidado. ¡No! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un gas! ¡Ah! Sí, para adelante vos. ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. ¡Ah! ¡No! ¡Hay un esqueleto! ¡Toby, hay un esqueleto! ¡Una calaca! Hay una calaca ahí. Espera. Soy una calaca. ¿Cuánto era? ¿753? ¡Toby, la calaca, Toby! Eso, anda a pegarle a la calaca, vamos. Creo que... ¿Te estás regalando? Vení, yo te ayudo porque... Ven, sin mí no puedo hacer nada. No, sin mí es imposible. Imposible que hagas algo solo, no, aposta. 753-51 por acá. ¡Wow! ¡Hola, Justin Pérez Alvarado! ¡Hola, escojan Casanova! ¡Bienvenido! Acá es. Propongo. No, acá no es. Ah, podemos buscar una cama. Te dije que era por acá. Y me hiciste la vuelta al Pepe. Te dije, ¿no es ese cagadero ahí? Me dijiste no. Y yo te dije sí. ¡Y el cagadero está acá! ¡Toby! ¿Qué sé yo que se conectaba a lo mismo? Che, lo que podríamos implementar es la técnica de hacer la gran cancerbero, sacarnos todas las cosas y bueno. ¡Ah! Tienes razón, ¿no? Como que para tener las comidas. Es legal, ¿no? Porque como no tenemos comida, nos queremos matar, básicamente. El portal said... I don't care. ¡Hay diamantes ahí! Let's go. El portal literalmente... Pero... Ah, pensé que te habías matado. El portal literalmente se cambió de lugar como quiso, ¿no? Sí. Eso, tenemos que agarrar cobwebs. Agarrar cobwebs, porque esto nos da el hilo y con el hilo podemos hacer lana. Y con la lana podemos hacer, bueno. Che, me das mi balde de agua porque vos no lo vas a usar para sacarle la lavada, dámelo. ¡Toma! ¡Rompebolas que sos! ¡Dios mío! No se puede trabajar tranquilo, loco. Nimo, voy a pescar. Nimo, voy a pescar, dice. Eso, podés pescar para sacar comida. ¿Se puede pescar abajo de la tierra, what? Juega vendiendo de Imagine, dice. Pero vendiendo de Imagine, no solamente que lo juegue, sino que tengo un video subido a mi canal en secundario, todo editado. Por favor. Espera. En la nueva update creo que había modificado un toque el tema de la pesca. No sé si se puede pescar tan fácil. Ahí está. Ah, bueno. ¡Vení, Toby! ¡Vení a buscar el diamante! ¡Ah, no! Lo agarro. Espera, todavía no. Todavía no lo piques. Espera. No. Estuve a punto. Por favor. En cualquier momento te voy a pegar sin querer. Te juro, porque... Ahí está, ahora sí pica. ¿Sin querer queriendo? O sea, como... Para pegarte así porque sí. Y tenés medio corazón, te voy a matar. ¡Toby! Escuchame una cosa, Toby. No. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estoy haciendo esto.
¿Qué estamos haciendo? Me estoy desesperando, quiero hacer algo productivo, Toby. No puedo estar estoy acá. Estoy consiguiendo madera para hacer un cofre. Anda a conseguir cobwebs, vos. Sacailo. Que consiga cobweb. O sea... Sí, o sea, sacailo. Cosas. Hilo, sacar hilo. ¿Sacar hilo sí. de dónde el hilo? De la... Toby, tengo medio corazón. Medio corazón tengo. Vamos a suicidarnos primero. Vení, vení, vení conmigo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces? Tengo diamantes encima, pedazo de... ¡Hijo de tu madre, tengo diamantes! Si estás, no había lava cerca, no te preocupes. Ah, pero vos... Diamantes. Ah, pero vos ya los agarré. Pero ahora no sé dónde estoy. Pero si igual le ibas a saber dónde estás. Ahí agarré tus cosas y nos busco. Decime las coordenadas de dónde estás. Yo no lo puedo creer, yo no, 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 no necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? En algún lugar de estos tienes que estar, a ver. 56, 15, 380. No sé, no sé coordenadas, ahí voy yo sola. Ahora... Bueno, ahora las coordenadas. 56, 15, 380. 56. Ay, Toby, ¿qué haces? Pero sí, no, sí, iba a pasar lo mismo, o sea... Listo. No sé qué esperabas que hagamos, nos íbamos a morir igual íbamos a aparecer en el spawn. Bueno, ¿me dan mis cosas o qué hacemos? Ah, bueno, dale. Así me gusta, así me gusta, obedeciendo órdenes. ¡Yay, yay, yay, yay! ¿Me dan mis cosas? No, exactamente. No, pero no es por acá, dame mis cosas, por favor. Mira, ahí están tus botitas, ahí están tus botitas, mira. ¿Dónde están mis botitas? ¡Ah, mi botita! ¡No la puedo agarrar! Toma, toma. Ah, gracias. Common Hidden. Tu espada. Felipe, gracias por tu Common Hidden. Gracias por tu Common Hidden. Che, como que yo tenía más cosas igual, ¿no? Pero bueno, tenía como un escudo. Acepto. Antorcha. Tenés que decirme, me olvido. Tomá, me olvido las cosas, yo loco. Bueno, tirámelas a la china las cosas también si querés. A ver. Dale. Eso, ahí va queriendo, ¿eh? Ahí va queriendo. A ver, los diamantes acá, ¿no? Acá los tiro, los diamantes. Si querés. Bueno, ¿para pa dónde está el portal, Toy? Allá arriba, ¿no? Allá arriba, sí. Bueno, vos te llevaste todos mis bloques, así que... ¡Ay! Mira cómo hace. ¡Ay, no! ¡Toby! ¡Toby, no puedo subir! Igual, no, pero deberíamos buscar igual una cama. ¿Para qué? Para guardar un spawn point. ¿Para qué? Y si nos morimos va a estar re lejos el portal del Nether y no vamos a llegar nunca y se nos van a disponer todas las cosas. Yo voy a buscar un poquito. Me falta muy poquito de lo para tener el spawn, la cama. Bueno, dale, vamos. 6. ¡Eso! Felipe, gracias por las estrellitas. Ahora ninguna pregunta. Si 7. Tú y Toby tuvieran un hijo, ¿cómo se llama? Ay, Dios, no sean boludo. Ojo, semillas. Hola, ninguna pregunta. Si tú y Toby tienen un hijo, ¿cómo se llamaría? Podríamos hacer una granja subterránea con esto. Ah, Jorge, acá a veces se pasa cosas tu subterránea. Granja subterránea. Sí. ¿Cuántas webs necesitamos? ¿Qué? ¿Cuántas webs necesitamos? Redes. Tengo 7, necesitamos 10. No, perdón, 12. Ah, igual estaría bueno hacer una cama para cada uno, agarrados. ¿Una cama para qué? ¿Para ponerlas juntitas? ¿Atrevido? Sí. ¡No! ¡No, no, no! Tu cama va separada, ¿eh? 50 metros de lejanía. No te vayas a zarpar, ¿eh? No te vayas a zarpar, ¿eh? ¿Y no? ¡Ay, no! ¡Acá está lleno! ¡Mirá! Sí, sí, ya agarré, no te preocupes. ¿No necesitamos más? No necesitamos más. Toma, toma. Dale, vamos, dejá junto el madera y vamos, dale. Dale que me estoy reaburriendo, dale, dale, vamos, vamos. Fua, sos re impaciente, vos. Dale, vamos, 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 vamos. Pero. Y es por acá. ¿Es por acá? No es por acá. No es por acá. ¡Un cofre! ¿Por qué ahí no hay nada en el cofre? ¿Es por acá? Sí, es por acá, a la izquierda. ¿Y ahora? Ah, perdón, por acá a la derecha. Vení, 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 vení. ¿Y ahora? Acá. Ahora es acá. Tengo que subir por acá. Vení. Es acá. Ya sé que es acá. No, yo te lo tuve que decir. Dale. Ya me caí.
¡No! ¡Tommy! ¡Tommy! Ahí está. ¡Vamos! ¡Eso! Dejé la mesa. Ah, espera, dejemos las cosas que no hacemos en el cofre, ¿viste? Yo no tengo nada importante. O sea, tengo mis objetos más esenciales. Vos te llevaste todas mis cosas. ¡Chorro! Che, pero Nemo no... ¡Chorro! No, ¡eh! Pero iba a hacer la cama para que se... pongamos ¡ay, el spawn! ¡Cómo echar las bolas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me tenés los ovarios todos inflados, Toby! Pero para eso fue todo el quilombo de agarrar la cama y para hacer la cama ahí. Me pregunto cuántas cosas importantes ha dicho Felipe y no las podemos ver. Y es que Felipe no espera que lo desvanee para decir las cosas. Te quiero meter la pinja. Hace clic derecho. Listo. Discúlpame, no sé dónde pretendés meter ese... esa pulguita que tenés por pinga. O sea... no por nada, pero viste. No sé, viste. Vos fíjate. Daniel. Pobre Toby. ¿Por qué pobre Toby? ¿Qué hizo Toby? Duermen juntos. No, no dormimos juntos. Me olvidé de correr a la cama del lugar. Que le mide en milímetros nada más. Milímetro le medía. Dale, Toby. ¿Por qué hace comentarios tan nefastos? Sí, man, hace comentarios re nefastos. No sé qué onda. Los ovarios inflados. Estaba no revisando la automoción, viste, para conseguir comida. Ah, bueno. Dale, pero vení, entra. Los ovarios inflados no pueden ser sanos. No, mano. Pico. Y Toby, para hoy. Estaba agarrando mis cosas de nuevo, loco. Para el año 2021, por favor, ¿eh? Porque el 2021 va a ser medio tarde, me parece. Ah, yo quería llegar para el 2023, ¿viste? Ah, bueno, no se puede, dale, vamos. ¡Let's go! ¿Para qué lado vamos, che? Vamos a irnos por un lado, por allá. O por allá es medio complicado. No te metas hacia el LED, o sea, eso va a ser mucho menos. Sería por acá la opción. O sea, podemos meternos en la fortaleza y probar suerte ahí. Porque la fortaleza hay mucho para caminar y explorar y eso. ¿Dónde estaba la fortaleza? Está ahí. Está ahí enfrente. Y vamos para la fortaleza, ya fue. Dale, vamos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá, a la fortaleza! ¡Yay, yay, yay! ¡Ay, ay, ay! Es como odio esto. ¿La arena está? Es un asco esta arena. Necesitamos bajar. Sí, está complicado bajar acá, la verdad. Un botecito, Toby. ¿Tenés para hacer un botecito? Ah, no tengo madera. Ay, no había juntado como 20 millones de madera hace un rato. No junté tanto. Ya me estabas apurando y ya junté la madera, pero ahí me decía... ¡Fa, Toby, no haces nada, loco! Yo tengo que hacer todo en esta casa. ¿En esta casa? Ay, no, es que es una caída de muerte esto. No, sí, se te mata. Y empezamos así, mira. Y subí de vuelta. Pasamos por acá. No. Yo me la rebanco. Pero venís por acá, es más fácil. Tipo, acá conectamos con la Fortress directamente. Uy, pero Toby, vos decidiste. Vamos por acá, vamos por allá. No te decidís más, che. Vamos. ¡Yeah! Qué bueno que te dije de venir por acá. ¿Dónde está el esqueleto? La allá. Calaca. Ahí está la calaca. A mí como rompe las bolas la calaca, ¿eh? ¡Qué hincha huevo! Che, ¿están costando los blazes? Y como que no les puedo pegar de tan lejos, ¿viste? Dale, Toby, no son muy difíciles de pegarle a los blazes. A ver. ¿Dónde estás yendo vos? Y subí por acá. Y de acá voy acá. Che, estoy... muy mala idea la tuya, yo creo que la mía era mejor. Siempre son mejor que sea, ¿no? ¿Viste? Al fin lo admitís, loco. Yo era ahora. Si salto ahí, salto ahí, gente. Salto ahí. Salto... ¡Oh! Uy, Dios, este es un peligro. ¿Qué cosa? La Fortress.
¿Por qué? ¡Listo, papá! ¡Yo estoy en la Fortress porque soy re piola! ¡Qué inteligente que soy, por el amor de Dios! El IQ que tengo. Listo, ya está. Ya con esto me meto en la Fortress. Si ¿Entraste vos en la Fortress? Sí, si vos me hubieras seguido. Che, ¿cómo que por acá no se entra? Ah. ¡No! ¡No! ¡Se murió Toby! No, Toby, te moriste, sos re Pepe. Fa, sos re hater conmigo. Listo, yo también respondí Blazer como lo pro que soy. Oh, quedó un Blazer, ok, no pasa nada. ¿Y eso? ¿Y eso? Sí. ¡Todavía hubo un Winter invisible! Sí, Nimo, sí, seguía contando. ¡Amigo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chicos! ¿Lo vieron al Winter invisible? No, puedo estar loca. O sea, no lo vieron al Winter invisible, claramente, porque está invisible, pero... Pero vieron eso. O sea, no lo vieron porque era invisible, pero... Pero lo apreciaron, ¿no? ¡No, amigo! ¡Me retroleó el Wither! ¡Me recontra troleó, chaval! Yo no lo puedo creer. ¿Cómo me troleó, amigo? Momento paranormal. Sí, literal. Yo no vi nada. ¡No! Pero claro que no vas a ver nada, porque es invisible. O sea, no lo puede ver, porque es invisible. O sea, pero bueno, ¿me entendés, no? O sea, estaba, pero no estaba. Era el Wither de... Era el Wither de Schrödinger, ¿no? Estaba, pero no estaba. Bueno, por suerte, yo sé dónde encontrar mis cosas. Rápido, very fast. Dale, Toby, por acá 2 segundos te morí. Vamos. Está sufriendo, Nimo, está sufriendo. ¿Estás sufriendo, Toby? Está sufriendo. Qué spawn de mierda que no está con el NR. ¿Qué va a pasar? ¡Mis cosas! ¡Ay, sí! ¡Mis cosas! ¡A casa! Necesito mi escudo ahí. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vamos, papá! Yo que estaré... No, amigo. ¡Dios, amigo! ¡Me están destruyendo estos! Amigo, me dejaron mitad de corazón, déjate jugar. No, se le recupera mis cosas. ¡No! 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 ¡No le quería pegar el chanchito! ¡No! ¡Me mató el chanchito! Si no es el Wither, ese chanchito, es el Blaze. Bueno, por suerte mis cosas están fáciles de encontrar. Porque soy pro. Son muy grande. Soy muy pro. Ay, si hubieras venido conmigo me podrías ayudar, pero no. El pie se decidiera para otro lado. Momento XD, gente. Literalmente XD. Póngame un XD en medio de mi cara. XD. La carita del XD, gente. Trolador cara. Trolador cara, gente. Nimo, re hater de los chanchitos. No quiero ser hater de los chanchitos. O sea, no fue a propósito. No le quería pegar a chanchito yo. ¿A dónde estás yendo, Toby? No sé para dónde fuiste vos. Vení, seguime. Si yo hice un camino re pro. ¡No! ¡Oh! ¡Casi me caigo en la nada! Vení. Che, pero por eso un montón de días me morí. Me pegó el coso. Ah, vos sos bobo. ¡No! ¿Qué haces este esqueleto acá, chabón? ¡No, qué! ¡Ah! ¡No, Toby! ¡Toby! Dios, cómo estamos sufriendo. ¡Toby! Es que encima está lleno de gas por todos lados. ¡Qué vio, madre!
No, Toby, lo que pasa es que no fuimos juntos. Si no hemos ido juntos, esto se hubiera sido muchísimo más fácil. Pero no, ¿a quién se le ocurrió ir solo? A Toby. Yo estaba yendo primero cuando me dijiste venir por acá. ¿Vos? Sí, te dije vení, seguime, te dije vení, vení, Toby. Y bueno, me diste bolilla. Ay, ojo, me echó la bola los gatos, amigo, los gatos, amigo. Dale, cállate, cállate. Ahí está. ¡Guau, guau! ¡Está lleno de gas! ¡Ah! ¡Ah, me picó la cola el gas! ¡Ah, Toby! ¡Yahoo! 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 Me encantan sus discusiones de pareja. ¿Cómo que de pareja? ¡No somos pareja! ¡No somos pareja, carajo! ¡Hola! Vale, Toby, vamos a venir. Dios, perdí el peto. Estoy ahora que hay sí, gel. Ya voy, ya voy. ¡Mis cosas, papá! ¡No! ¡Está el Wither! ¡El Wither! ¿Dónde estás? ¡Pero boludo! ¡Pero ya ¿Pero te por qué no me esperaste? ¡Porque mis cosas van a despawnear si no las agarro! Ah, ya vi dónde. Pero anda que hay un Wither asesino. Yo me asesino dos veces. Discute, pero de fondo se ama. ¡No! Encima no me ayuda, ¿vieron? ¡No me ayuda! ¡No me ayuda! ¿Por qué? ¿Por qué, Toby? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué me tenés tanto rencor? Voy a atacar a un chanchito muy hater. ¡Wow! ¡Oh, no! No. Dios, ¿por qué te agrediste a los chanchitos? Estaban re hater conmigo también. Che, yo no quise tarjetear a los chanchitos, ellos me tarjetearon a mí para empezar. Creo que momento Nether se suspende hasta que consigamos más cosas, porque... ¡No! ¡No mis cosas! ¿Vos ya agarraste mis cosas? ¡No! Me mataron los chanchos porque alguien los había tarjeteado. ¡Toby, dale! ¡Poné huevo! ¿Cómo crees que entremos ahí si está lleno de chanchos? Que tarjeteaste encima de Blaze. Yo lo mato a los chanchos. ¡No! ¡Qué boluda! ¡Ahí está! Dios, encima está lleno de gasto. ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Fuck! Ahí estoy dando con el pico. Ahí está. Creo que agarré tus cosas nada más. Estoy acá. Del odio al amor y un solo paso. ¡Cállate! H, H, F. Es como una. El chat es como una mezcla entre H y F. Es buenísimo. Hola, Nimo mamacita. Hola. ¿Qué pro? Dice. ¡Va! Bueno. ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¿Agarraste una cabeza de Wither? Sí. Cabeza de Wither, gente, habemos Wither. Ya podemos matar a Wither. La. Ya podemos matar a Wither, gente. Ok, recuperé una buena cantidad de cosas. ¿Las que recuperé yo? Sí. Yo diría abortar misión hasta que volvamos a estar en estado. Che, pero mis cosas, no tenés cosas mías. Tengo esto, 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 una sola espada, un pico. ¿No hay nada más? Eso es todo lo que encontré. ¡No! ¡No! ¡Vos me estás Igual tufando. Creo que... Espera, no, posta. Igual creo que esto es tuyo, igual. Esto de acá, ¿ve? Porque yo no he encontrado mi pantalón y mis botas. ¿Y mi escudo? ¿Y mi escudo?
Ah, sí, eso sí está. Dame. Ahí está. La misión no se cancela, vamos. ¿Vos querés seguir? Oh my god, ¿por qué está? ¿Por qué abriste la cosa de los ¿Por qué abriste eso? Yo lo había cerrado. ¿Por qué lo abriste? What the fuck? No, hay un Wither atrás. Oh my god. Métete adentro, es muy alto eso para los Wither, no pueden pasar por ahí. Si te metes en ese agujerito no pueden pasar y los puedes matar tranquilo, eso sé yo. ¡Ahí lo maté! Estoy yendo, no te mueres. ¡Oh, está lleno, amigo! ¡Está llenísimo de...! No sé por qué hay tantos Wither. Agarra la cabeza de Wither, que es lo más importante. ¡No puedo agarrar nada! ¡Está lleno de blazes y tengo dos corazones, Toby! Ahí estoy yendo, ahí estoy yendo. ¡Vos no sé por qué rompiste la guarda que hice para los blazes! Porque no sabía ni qué era ese, traté de... ¡Dios, me... Habían cosas atrás también, por eso lo rompí. No, por tu culpa me voy a morir. Ay, pero Toby, no tenés que romper. Pero tenía que agarrarla primero. No, es que no vale la pena. No vale la pena, vamos a terminar perdiendo más cosas porque abriste eso. Estaba la armadura y la espada ahí. No se puede tirar todo eso allá atrás. Es una repared. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo arruinaste la partida, eh? Estaba buscando la espada. No me trataste un hater, hijo de mierda. No, la arruinaste. No jugamos más. ¿Qué hater que sos? No soy hater. Literalmente abriste el coso de Blazes y por ahora por tu culpa nos van a matar todo el tiempo y no vamos a poder sacar nuestro objeto. Así que, por dos objetos boludos, terminamos perdiendo todos los objetos. Dale. Dale. Ya cerré todo. Hay un blase ahí. Ya está. Dame mis cosas. Exagerada que sos. Dame mis cosas, dale. Ahí está. Me quedaste puteada en 5 idiomas distintos, ¿sí? Y sí, porque ¿quién te mandó? Dame mi escudo. ¡Yeah! ¿Y mi escudo? Ah. Encima de que recuperé las cosas. ¿Qué me has hecho? ¿Para qué lo tiras? Ahí vuelve, mirá. ¡Pero pegale! ¡Pero ayudame! ¡Te estoy esperando a vos! ¡Fanny, me ayudás! ¡Mirá todos los Wither! ¡Para! No, sí, mirá. Sí, ya sé cómo se hace. Ahí está. No sé si es así, mira. Bueno, es lo mismo. No, porque acá lo podemos pegar más fácil. Sí, ya sé, es que lo hice apurada. ¡Oh, my God! ¡Oh! Había dos Wither, uno a cada lado y no lo he visto. Venimos a cerrar que ya no pegar los Blaze. Rompe ese. A mí no me importa los Blaze. Ahí está, let's go. Yo me la rebanco con los blazes. No, Wither. Ah, corre, boludo, corre. Vení. Morí. ¿Cómo que te morí? Pero ¿por qué vení? Yo los estoy matando a los blazes. Para que vos no te mueras, ¿me entendés? Te estaba protegiendo yo. ¿Agarra tus cosas? Estoy yendo igual. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué?
tenés un lugar seguro. No te puedes morir. Literalmente no te puedes atacar nada. No, es que salieron de la nada los Wither, te estoy diciendo. Fui a matar a los Blaze y salen de la nada los Wither. Me queda medio corazón. No sé cómo sobreviví. Ah, le estaba protegiendo. ¿Y sí? Propongo que volamos. Todavía necesito conseguir madera, aunque sea un poquito. Pero podemos conseguir una lopper, por no sé qué. ¿Qué querés? ¿Seguir explorando con medio corazón, media armadura, un pico que no da más? Yo tengo un pico que da. Uno de piedra. Podemos volver. ¿Querés que volvamos? Volvemos. Dios, qué pesado. No me atacas. Y pegale si no querés te maté. Déjalo, pongo yo. Listo. Vamos. Finally, un puente. Sí, literalmente no nos dio el tiempo de hacer un puente. Igualmente hay un esqueleto por acá que solamente nos va a matar. O capaz que no. ¡Ay, Dios, es tuyo que dejaste acá, Toby! Casi me caigo. ¿Vos me querés hacer el troleador cara, ¿no, Toby? Te puedo pegar si quieres, Tomás. Ay, cabrón. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No es por ahí, o sí es por ahí. Sí, cayó, está el puente. Me llega a pegar el gas. Oh, no, me parece que no, estoy re perdido, banca. Che, Toby, ¿por qué no me dejas a mí mejor que yo, Guido? Porque vos, vení, haceme caso a mí, vení. Te sigo. No me hace caso, ¿vieron cómo me trata? Mira, ¿cuánto me haces por acá? Te doy... ¡Cuidado, que te estoy yo, ¡Escudo! ¡Pero me pegaran igual! ¡Me iban a pegar igual! ¡Che, me iban a pegar igual! No sé qué tanto te emocionás. ¿Era por acá? A ver, yo estoy en el portal, así que te puedo guiar. A ver... Yo quiero que salgamos del Nether, no doy más. No doy más, yo me puedo poder. Me morí. Ay, ¿dónde? ¿Era? ¿Te estaba atacando el Ghast? Sí. No era por ahí, ni Ay, ¿dónde estás, che? ¡Ay, Dios! ¡Los queretos te metieron hasta las bolas! ¡Dale! ¡Te vas a morir conmigo, hijo de mil! ¡No! ¡No se murió conmigo! ¡No se murió conmigo! ¡Encima el hijo de Remil! Pensé que le iba a tirar por la borda. Teníamos que haber vuelto media hora antes, sí. Dale, cállate, Toby, deja de tan mala leche. Gelito de porquería, esto es personal, loco. Esto es personal, vení para acá. Che, perdimos todo, no lo encuentro. Yo lo encuentro. ¡Sigue para vivo! Chin que hablaste, re buena la nueva actualización de Rust, ¿viste? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo decís eso? Gracias por las 50 estrellitas que haces acá, hijo de mil. Recuerdo que estábamos... Ah, ya sé dónde quedaron las cosas, creo. Ya las encontré, no te preocupes. Es un esqueleto. Bueno, y te ayudo entonces. ¿Dónde? Espera. Ah, ya sé dónde es. Escudo. Mamá, okay. Estoy yendo para donde perdiste las cosas, creo. Bueno, perdimos un casco de oro, un escudo. Dame mis cosas, volvamos directamente, vamos a volver. Sí, no te voy a dar nada, vamos a volver directamente. Te ibas a dejar 8 de carbón, guarda, ¿eh? ¿Dónde estaba? Venís por acá. Es por acá y luego bajamos por acá, vení. ¿Estás segura que es por ahí? ¡Sí, vení!
haceme caso. Acá está, ¿ves? ¡Dios, es que esqueleto de porquería! ¡Morite, che! Ay, ahí está, vamos. No, ni un píxel de comida trajimos. Ni un píxel de comida. ¿Hacemos un portal en otro lado, si no? Sí, confirmo. Portal en otro lado, gente. Portal en otro lado porque toma, no. Toma, esa es toda la comida que tenemos. Es... Voy a proceder. Guárdame esto en el cofre, por favor. Ah, encima... Encima te guarda todo yo en el cofre. Nah. Bueno, hay que llevarse todo. ¿Camos? ¿Para querés dejar todo o llevarnos todo? Porque no veo como... Hay que llevarse todo. ¿Y por qué nos quitamos todo? ¿Para hacer la munición? Sí, tener full comida. Pero no quité las camas, Bobo, por si va a hacer la munición. Vamos a ver. Ah, sí, tenés razón. No tenés derecho. ¿Listo? Listo. Bueno, me voy a hacer la munición todavía, nos reímos. Me voy a hacer la munición, nos reímos. Bueno, me voy a hacer la munición, ahora sí, listo. Ahí está. Bien, voy a esmeltear este hierro para que no nos ocupe más espacio. Esta arena no sirve, esto no sirve. Esto no sirve. Esto no sirve. Esto lo voy a llevar claramente. Bueno, listo. Lo digo porque mi cerebro a esta hora ya no piensa, así que decidí darle mi agarré el iron, tomaste telo de iron. Facebook, en cualquier momento dono 100 dólares, cara con lengua de dinero, 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 cara pensativa, cara pensativa. Háblame dis después. Bueno, dale, dame 100 dólares. Dame 100 dólares, Exo. ¿Qué? ¿Te hiciste algo con el iron? Y no, porque me diste 4 de iron nomás. Me das entonces 3, así me hago un balde de agua y tomo. Ah, bueno, encima que te llevaste toda mi armadura. Ah, bueno, está bien. Me sé, gracias. Igual podemos hacer otro portal ahí tranquilamente, o tiene que ser mucho más lejos. No, tiene que ser mucho más lejos, onda. O sea, los... ¿El tamaño del Nether es el mismo del tamaño del mundo real? No, es... 8 veces más. Entonces, ¿la lava que está allá enfrente se alcanza o no? No. El Nether es 8 veces más chiquito. O sea, 8 bloques en el mundo normal son 1 en el Nether. Ah, o sea que hay que alejarnos un montón. Sí. Bueno. Que igual no va a ser tan complicado alejarnos mucho de afuera, ¿viste? Tipo, afuera, entre comillas. Bueno, dale. Vamos, dale. ¿Dónde estás? Estoy acá donde está toda la lava en la malla. Hola, ánimo. Llego tarde de que me perdí. Calzón morado. ¡David! Te perdiste de yo y Toby muriendo... Reiteradas veces, incesantes veces en el Nether. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no sé qué más. No, ese es una... W-A... Che, deberíamos agarrar madera también. Hola, sonrisa, sudor frío. Hola, CCRM, bienvenido. ¿Deberíamos agarrar madera también? Yo no tengo una hacha. Sí, tipo, mucha madera, porque... Onda, capaz no encontramos más una... Un mancha, ¿viste? Ah, sí, te hago hacha. Creo que te la robé a vos esta hacha. Sí, me la robaste a mí. Pica toda la madera que puedas. Fua, loco, qué paja tener que conseguir madera de esta manera. Sí, la verdad que sí. O sea, ¿vos pensás que si no tuviéramos una malla, ¿cómo hacemos? ¿No podemos conseguir madera? Ajo y agua. O sea, ni siquiera hay comida como para aguantar, ¿no? No hay nada. O sea, la única manera que podemos conseguir es de acá, gente, de la malla, porque si no... Y el Nether, pero el Nether está muy... En él está muy OP, la verdad. No hubo suerte. Encima, las otras veces que estuvimos las dos, ¿te acordás? En el otro mundo, nos poníamos al lado, literalmente al lado de un bosque, y acá no. Sí, siempre uno spawnea al lado de un bosque, pero justo acá que necesitamos madera,
No. Che, ¿cuánta madera agarro? Porque la verdad que es una paja mirar esto. ¿Cuánto tenés? Tengo 25. 25, yo tengo 23. Tratamos de llegar a un stack entre los dos. Muy bueno que encontré un lugar donde hay un montón. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me castiga así? ¿Por qué? Estoy mirando con la mano, imagínate. Estás mirando con la mano. ¡No! ¡Toby! ¡Qué castigo! ¡Mirar con la mano! Fue a sos re hater conmigo, ¿viste? Y el güey de los $100 es un hablador. No, no va a donar $100. Es un hablador, no. No le den bola, no le den bola. Bueno, tengo 49 madera. Ahora que estoy a punto de agarrar. Ya con eso llevo un stack, Brenia. Sí, llevo un stack. Listo, mismo, perfecto. Como adelanto el directo. So. Cerro un poquito de hierro. Que no viene mal. Un stack justo. Bien, perfecto. Yo tengo 29. Bueno, Toby, vámonos. Vámonos, papá. La pregunta es, ¿para dónde nos vamos? Y para afuera, ¿para dónde más? No, hay un spawner de zombies ahí con... Comida. El spawner de zombies es comida, claro. Vení, usa tu poder de balde de agua, vení. Che, acá podríamos hacer un portal. ¿Acá podríamos hacer un portal o es muy cerca? No, es muy cerca todavía. ¿Me pasas un escudo? ¿No tenés los escudos vos? ¿O me re olvidé el escudo? No, aún no se había perdido, acordate. Ah, bueno, pero me voy a hacer entonces, voy a esmeltear este hierro. Ahí está, gracias. Cuidado, Coco. ¡No! ¡No! ¡La comida! ¡Cuidado, ni un momento, cuidado! ¿Qué? ¿Cuidado qué? Y bueno, pero no, si me decís cuidado, ahora me comí dos golpes por tu culo. Tres golpes me comí. ¡Cuidado, cuidado que si ya sé que hay un zombie ahí! ¡Fua, re cargoso! No, no hay nada bueno, no me noto. Deberíamos hacer así, mira. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Hacer bloque de hueso, pero hacemos así. ¿Por qué bloque de hueso? ¿Por qué precios así el bloque de hueso? Ahora agarramos de vuelta. Hola, Nimu, para ahora sí puedo enviar estrellas y a gastar mis ahorros. Vení para acá, vení, vénselo. Ahí está, Marco Marotapia. Nimo, ¿cómo adelanto el directo? Dice Levi Ackerman. Gracias por las estrellitas, Levi. Hola, Nimo, ahora sí puedo enviar mi estrella de otro. Gracias, Marco Marotapio, por las 100 estrellonas. Qué cool, pero no gastes esos ahorros. O sea, no. No. No, no te pases. Oye, eres mujer, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No sé, no sé tu mundo, pero las mujeres tenemos como la bomba finita. Hablamos de cierta manera más femenina. No sé vos si alguna vez conociste una mujer en persona. Capaz que no. Ahí te tiré un casco y unas botas. Dale, gracias. Mis condolencias si no conociste una mujer en persona y no sabes cómo son. Pero sí, sí soy mujer. Si soy la primera vez que ves, la primera mujer que ves en tu vida, ¡felicitaciones! ¡Qué bueno! Así se avanza de a poquito. Sí, la comí cuando la agarramos. Andá, picá, agarrala. Andá, picá, bloquea. Salud, Juan Baez. Agarrale y después pone de vuelta el bloque. Ahí está. Pipi pupu check. Pipi pupu check, gente. Wabi wabu, wabi wabu check. No pongo la antorcha, ¿no? No conviene poner antorcha, ¿no? No, porque le bajas el ritmo. ¿Qué hacen? Estamos acá consiguiendo un poquito de comida porque no podemos conseguir comida que no sea carne de zombie. Muy triste, la verdad. Bonca. ¿Qué? Tenés... semillas tenés, ¿no? No tengo nada yo. ¿Puedes agarrar las semillas de sandía de ahí? Ah, de poder puedo, de querer no sé si quiero, ¿eh? Matar a unos zombies y agarrar las cosas. Si me lo pedís, por favor. Dije, porfa. Y agarrarlas, porfa. Si me lo pedís, por favor, capaz me lo pienso, ¿eh? Porfa. Listo, está, ya me las agarré. Bueno, pásamelas. Pásamelas. ¿Y si no quiero? No tenemos comida si no querés. ¿Cómo se dice?
Bueno, no tenemos comida. Bueno, está bien. Yo sí ya tiene comida, porque ¿sabes qué? Yo estoy farmeando zombies, loco. Así de fácil. Melas y mis tags, bien, por favor. ¡Ah! ¡Así sí! ¡Así sí! ¿Así sí? Y sí, pero por supuesto. Así, así sí. Che, no tengo más ganas de matar zombies, me re aburrí, che. Voy a llevarme los cubos estos y... ¡Oh! Ilumina el spawner si no vas a matarlos. Oh, así está más fácil. Oh, así está más bueno, che. Ahí está. Listo. Ay, qué pro que está esto. Esto está bastante bien. Retierno el Toby. Retierno el Toby, retierno el Toby. Toby kawaii, puede ser, pa. ¡No! ¡Usó a mirar un pollito! Eso es comida fijo, ¿eh? ¡Oh, pollito! ¿Qué hacemos con el pollo? Podríamos dejarlo y esperar que saque huevos. Pero creo que sería mucho... Lo podemos cerrar. Para. ¡No, boludo! ¡Qué boludo este pollo, che! Para. Tenés semillas, puedes sacar las semillas. No, estaba comprando, no funcionan las semillas, tiene que ser sí o sí. Para, quita esto, pero quita esto, boludo. ¡Quítalo! Ay, no tengo más. Ay, pero quería buscar más que juega el pollo, cuida el pollo, ya vengo. No, se fue. Hijo de mí. Se fue para otro lado, por ahí voy. Dios, ese pollo es. Es una oportunidad para la humanidad, para. Qué inquieto que sos pollo. Pero no cortás esta piedra, bobo. No te das cuenta que esta piedra se escapa. Ahí está. Pero no me pegues a mí. No te pegué, era la grava que no me quería. Ay, pero mi amor. Dios. Dale, pegale, Dios, la... Uy. ¡Yes! ¡Vamos, papá! ¡Let's go! ¡Ay, bueno, gente! ¡Tenemos un pollo! ¡Tenemos un pollo! ¿Mi amor? Sí, le dije mi amor de manera embroncada, gente. No, no fue de cariño, loco. Como mi vida, la p... No está confi... ¡Oh, loco! Cuando un argentino o argentina se enoja y dice ¡mi amor! ¡Mi vida! No, no, no es, no es de cariño, what the fuck. Confirmo. Pero no se lo dije, como shipeo, loco, dejen de agarrar todo lo que yo... ¡Qué boluda! ¡Dejen de agarrar todo como shipeo! Nemo, tal vez sean las últimas estrellas que te pueda mandar porque ya me quedé sin money de Reyes XD. Por cierto, ¿podrías mandarme un saludo? ¡Saludos, Rosa Alberto González! ¡Gracias! ¡Gracias por las estrellitas! ¡Te mando un saludo! Soñé que me reventas a trompadas. No escabio más antes de dormir. ¡No, mi borreturio! Che, Nemo, ¿tienes antorchas? Vamos a poner las antorchitas acá. ¿Antorcha dónde? Acá. Necesito que me ilumines bien esta zona. Así los melones de pollo. Ahí está. Perfecto. Cuida el pollo. Sí. El pollo está en buenas manos, chicos. El pollo está en buenas manos. Don't worry, be happy. Sí, hacemos algo más con los diamantes, tipo una espada. Nimbu, deberías de tapar la parte de abajo para que no pasen los zombies pequeños. Sí, es verdad, ¿no? Ahí está. Toma. ¡No! ¡Mirá todos los zombies que se juntaron! ¡Repela! No, alto farmeo de experiencia, ¿eh? Toma, ánimo. ¿Qué?
¿Qué? Toma, tragos. ¡No! Un pecho de madera. No, esto no convenía, Toby. Esto... Sí, 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 conviene. No conviene, Toby, era el Pepe. Si que puedo hacer una espada también donde me alcance, puedo una espada. Pero gastaste todos los diamantes acá. No, quedan dos más. Los zombies. Temazo al de fondo, vamos, papá. Es que tampoco rinde tipo hacer otra cosa. Pregunta, ¿cuántos años tienes? Por suerte soy nuevo. Bienvenido, Uriel. Tengo 22 años. 22 años y soy de Argentina. Bienvenido al directo. Welcome, welcome. Buttercup, Buttercup, yep. Mira lo que te regala. Dice. ¡Viva los novios! ¿Por qué? ¡No, loco! Los voy a empezar a mutear a los que me shipeen, gente, no. Incómodo. Mesa de encantamiento, eso fe, eso. ¿Con qué onda? Necesitamos libros para hacer eso. Y no hay vacas. ¡Ay, es verdad, gente! Necesitamos libros para hacer eso y no hay vacas. ¿Cómo hacemos? ¿No podemos? Tú gira la... Si cambias los bloques de abajo con los... Estoy pensando si se puede. No. O sea, no hay... Los zombies chiquitos y en el libro no hay nada que te cure. Los items con mayor facilidad. Ah, pero vos tenés 5000 IQ. Ah, pero vos tenés 5000 IQ. Así que libros no podemos hacer. Nunca. ¿Libros no? El Stronghold, no. Bobo, el Stronghold. Ah, sí. Pero eso no, no creo. Te igual estoy exterminando un poquito a ver si consigo algún diamante y otro. Ahí tengo que usar losas. 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 Ahí está. Losas. Rápido, losas. Mira, esa la abrías tú y sirve. Sí, 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 sí. Anda donde. Ah, para, que me está cagando palo. Para que me está matando palo. Sí, Dios, qué bueno. No pueden pasar por acá. Oh, sí, sí, pueden pasar por acá. Para. Entonces es uno menos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! Agarra la losa y ponela acá, pero ponela la losa, ponela la losa. No tengo nada, no tengo nada yo, no tengo nada. ¿Y dónde es que le agarró el zombie? Le agarró el zombie. ¡Ah, ayuda a salir de la reja! ¡Pero deja! ¡No! ¡Ay, no, boludo! ¿Qué quieres hacer? ¡Pero dame! No pueden pasar ahí. Pero no me importa, quiero para agarrarnos ítem. Pero vos sos bobo. ¡No! Ah, ya te entendí. Ahí los mata, los mata. Te llevaste mi losa. Puedes colocar antorchas de redstone para iluminar muy poco el spawn de zombies. Decía así que tengo que salvar. Un poco no, ni me salvaste, por eso ni vengas. A ver. ¡No, Toby! Mira, para esto pero vení. Pero pon las losas en la parte de abajo, Nimo. ¡Eso quiero hacer, pero Toby no me deja! Viene a echar las bolas nomás. Ahí está. Igual, como que no tendrías que haberlo hecho de madera, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque no, como que no nos sobra la madera. ¿Qué me importa? Ahí está. Ahí está, papá, hacer prueba. ¡Qué! ¡Yeah! ¡No! ¡No, no, Toby! ¡Escudo, escudo! ¡Usa el escudo! ¡Usa el escudo! Ahí está. Che, ¿cómo hacemos con los zombies chiquitos? ¿Tenemos que ponerlos abajo también o comer? Sí, ponerlos abajo también. Otra losa. Pará, que no se corre estos boludos, pero mátalo. Ahí está. Ahí está. Poné otra losa porque es muy chiquito. Pueden pasar por lo que es uno. Oye, entonces cómo agarramos los ítems. Poner rápido, lo pusiste rápido. Muerte, que ya estás chiquito. ¡Ah! ¡No puedo ponerla! ¡No la puedo poner! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Ahí está. Me sigue matando, sigue matando. ¿Por qué no la puedo poner a la luz, man? Prueba y dale. Come, Nimo, tienes dos corazones de vida. O sea, hacemos así cuando queramos. Para hacer algo, pones un bloque directo. Ah, es verdad, puedo comer. Es verdad, puedo comer. Yo tengo un montón de carne de zombie. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuántas horas? Entonces,
Para, ¿cuántas horas de stream haces al día? Yo hago stream de lunes a viernes, desde las 9 y media Argentina hasta las no sé cuánto de Argentina. 4 horas por día, básicamente. En resumen. Voy a mover el pollo para otro lado porque está molestando. ¿Me das comida, porfa? No. Ahí tenés. Gracias. De nada. Bueno, voy a mover el pollardo por otro lado. La zanahoria. ¡Eh! ¡La zanahoria, Toby! Sí. Por eso estaba buscando agua. Voy a hacer agua infinita y listo. ¡La zanahoria, amigo! ¡La zanahoria! Buena fue la zanahoria. Amigo, la zanahoria es literalmente santo grial. Vení. Vamos a hacer así acá. Tuki. ¿Para qué necesito...? Che, ¿se puede hacer granja con zanahoria, ¿no? Sí. Vení para acá. ¡Vamos, papá! Nos vino de lujo este spawner de zombie. Toma la zanahoria. Yo voy a ir a buscar más cosas para mover el pozo. El bloque de hueso, los bloques de hueso los sacaste todos. Los tengo acá, vení. Dámelos todos. Ahí está. ¡Córrete! Ahí está. Lo que sí podemos hacer es ir al Nether porque consigue más hueso. Y así... ¡Ángel, se guapan! ¡Qué regreso para 7 estrellitas! Pero la zanahoria solo trae los puercos, dice. ¿Qué? No, sí. No, dice porque por el tema de... para granjear. Ah, no, yo digo que es para comer, chicos. O sea, que sirve para comer, o sea, que crece. Que si crece abajo de la tierra, o sea, abajo del submundo, digamos, sin... No crece, pero como tenemos a 1000... ¿Cómo tenemos la única forma de hacerlo crecer. O sea, no crece en realidad la zanahoria. Pero como tenemos el polvo de huesos, se lo hace crecer aunque esté abajo. ¡Ah! Con el polvo de huesos lo hacemos crecer. ¡Ah! Yo ya decía, ¿cómo lo ibas a hacer crecer? Claro, con el polvo de... ¡No, Doug! ¡Qué bueno! Claro, del Nether podemos sacarle un montón de polvo hueso. Tengo un montón. Encima tengo 18 huesos. Un montón de polvo hueso. Ok, acá va a venir el pollo. El pollo. Dale, pollo, correte. Correte para ese lado, pollo. Correte para allá, dale. Anda para allá. ¡Dale, pero anda para allá, che! ¿Qué tantas vueltas va a dar? Ahí está. ¡Let's go! Ya moví el pollo a un lugar más menos rompebola porque... Sí, estaba medio en el medio, ¿no? Sí. Listo, papá, ya tenemos pollo, tenemos granja de zombies. Necesitaríamos uno de esos que agarra los ítems de los zombies, ¿no? Una tolva, ¿quieres? Eso. ¿Cómo se craftea? Hierro, 5 de hierro y un horno. Y un horno. Y un cofre. Tipo... ¿Viste como el escudo? Sí. Al revés. Literalmente al revés y con el horno con el... No, mentira, no es arma. Ah, lo crafteo yo. Sí, porque no puedo agarrar los ítems de acá. Haceme un cofre y pásamelo. Va, no, mentira, tengo cofre. No, tengo cofre. Haceme un cofre y pásamelo. Güey, loco, más vueltas me das. Toma. ¿Uno solo necesitamos? ¿No son tres? Pongo uno en el medio y basta con eso. Toma. No tengo espacio. Acá. Ahí está. Ahí más o menos puedo agarrar las cosas igual. ¿Tenés iron para hacer otra espadita? ¿Qué dice? Sí. 5 iron en B y el cofre en medio. Bueno, igual eso se carga a Toby. Yo no me hago cargo. Ahí está. De eso se encarga Toby, gente. A mí no me pongan a laburar, por favor. Che, pero... ¡Ah! Che, pero... Y poné una al lado acá. ¿Qué? Haces así, mira. Listo. Y poné un slab igual ahí. ¡Ah! Acá tengo. Ahí está. Igual debería cambiar esta madera por coso, ¿no? ¡Sí! La madera es preciada, Toby, la madera es preciada. Cambia la voz si puedes, por favor. No. ¿Por qué todo yo? Es una comidita, loco. ¿Y por qué no pones vallas en la parte de abajo de los zombies para que te acerques más? Y no sé por qué. No sé por qué.
Te digo, si te digo te miento, no sé por qué. Bueno, estos son slabs, mucha diferencia no hay. Che, un cofre, ¿no querés poner acá abajo? Así caen todas las cosas encima del cofre. ¿Qué tanto va a salir? O sea, es... ¿cómo se llama? Es madera, o sea... O sea, está abajo del embudo, bobo. Pero no andan. Es lo mismo, o sea, tampoco es que andan a pasar unas cosas, ¿me entiendes? Che, ahora no me ven. Ahora no me ven con la porquería que pusiste acá. Ahora no me ven los zombies y no vienen. No sé qué hacer eso. No sé qué hiciste, pero lo hiciste súper mal, Toby. Está re precario esto, haces un agujero acá. No, pero si... Así, sí, ahí está. Pero, mirá, Momo, ahora me vieron, pero ahora en 5 minutos no me van a ver más. Pero, mirá, vení para acá. ¿Te paras acá? No, es Balardo. Esa también es buena. Y sí. Ah, acá también puedo ponerme. No, porque pueden pasar los bichitos ahí. Los chiquitos. Ah, verdad. No sé dónde se dan mis slabs, amigo, pero alguien los agarra, porque no puede ser que... Los zombies los agarran. ¿En serio? Sí, los zombies pueden agarrar ítems. ¿En serio? Pero los slabs pueden agarrar los cosas. Cualquier ítem pueden agarrar los zombies. Ay, ¿por qué saqué este? No sé por qué saqué este. Era este. Ahí está. ¡Listo, papá! Che, ¿no le intereso yo? ¿Que no vienen? Ahí está. ¡Yeah! ¡A matar, papá! Hola, Nimu. Estas son mis primeras estrellas que envío. No sé qué más poner, pero pos ya. Excelente inicio de año. UXD. Nimu. ¿Qué? ¿Para qué estoy escuchando la alerta? Gracias, el taquero, por las 50 estrellitas. Excelente inicio de año. Gracias por todo. Gracias por tus primeras estrellitas. ¿Qué pasa? Mira, divido la comida. Divido la cantidad de sandalias que saqué en dos y nos dieron a cada una. Mira, toma, te doy la mitad de las sandalias que saqué. Esa es la mitad. ¡Fuado! Hay que ir a buscar más polvo de hueso. ¡Let's go! Tenemos comida. Che, ¿no la podemos poner a cocinar y nos da más o algo así? No, la zanahoria no, la papa se cocina. Oh, bueno. Bueno, es un montón de comida. Hay que hacer un portal al Nether. Ahora. Sí. Sí, igual habría que hacer mejor un cofre y guardar todas estas cosas porque como que... Haz un cofre. Es mucha comida para llevar a un lugar tan peligroso. ¡Yeah! ¡Yum, yum! Ok, ahí está. Ahora yo... Pico de piedra, pica al... Sí. ¿El hueso? Sí. Bueno. ¡Oh, sandía! ¿La sacó? Sí, sácala. Igual no te da mucha comida la sandía, te da medio nomás. Bueno, es comida, Toby. No sé qué te quejas. Che, ¿podrías... ¿Podrías poner más de estos con la hoz? ¿Podrías poner más de estos con la hoz? Bueno, así pongo más sandías. No, pero tienes que ponerlas bien igual. ¿Ahí no está bien? No, tienes que ponerlas porque fíjate que la sandía agarra un bloque al lado. Y bueno, tiene acá. No, pero si lo pones al lado de uno, se pueden romper. O sea, puede una sandía romper las dos sandías, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, así. Ahí. Listo. Yo me quedé sin semilla. Y bueno. Ponía más antorchas ahí igual. Ay, ¿cómo hinchar las bolas? No tengo. Ah, para. Sí tengo. ¡Yay! Dice, ¿qué dice? El pollo se va a spawnear cuando vayan al Nether. ¿En serio? No. No se va a exponer porque se exponería. ¿Por qué se exponería el pollo? Pero ponga la tolva apuntando al cofre, si no a la todos piedra los XD de postdata. Es increíble lo mucho que puedes divertir, jajaja. Ja, ja. Pero no está bien puesto acá.
¡No está bien puesto acá! ¡Che, Toby, me dijeron que el cofre que puse está mal hecho! ¡Toby! No lo pusiste. O sea... ¡Oh, experiencia, papá! Claro, no, porque no está conectado. ¿Y qué hago? Aquí, espera, espera. O sea, hay que sacar la tolva y ponerla con el cofre. Mátalos. Avísame cuando haya ningún zombie, lo hago. Pero amigo, hay una tolva. Hay un No está cofre. Apuntando el cofre, la tolva. Ah, pero yo no la puse la tolva ahí, la pusiste vos, Toby. Che, Brian, lo puso Toby al cofre, a la tolva. Yo no la puse, así que Toby se equivocó. No, Toby. ¿Mataste a todos los bichos? Sí. Mátame ese bicho. Ahí se fue. Ah, sí. Listo. Pero ¿por qué? No entiendo qué cambió, la verdad. Fíjate que ahora está apuntando hacia el cofre. Ah, a ver. Pero no caen las cosas en el cofre, Toby. Está mal. Porque no hay nada en el cofre. Porque no hay nada en la torre, digo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bueno, me gusta. Muy bien, muy bueno. Muy bueno, me gusta. Me gusta, muy bueno. Yeah, yeah, zombie. Can you tell me that language? I mean your language. What the fuck? A ver, a Winback Rendell. My language is Spanish. Spanish. Like from Spain and Latin America. From Spain. Spanish from Spain. Nimo, te prometo que en cuanto consiga un poco de dinero, serás la primera streamer que manda estrellas. Eres la mejor. ¡Ay, Dante! ¡Muchas gracias! ¡Eres necesario! ¡Pero gracias! ¡Thank you! Espera, vamos a setear nuestro spawn acá. ¿Por qué no lo hicimos todavía? Perdón. Tuki. Tuki. Aguantá, chao Nimo, me tengo que ir a descansar, bye, cuídate mucho. ¡Aguantá! Gracias, César, vaya a descansar. ¿Me dejas decir algo más 18? Pregunta. No, no te dejo decir algo más 18. La puta madre, Nimo bilingüe. ¡Ay, no! ¡Dije la palabra con P! ¡No! ¡No! Pibu, por favor. Así me era redocheable eso. Es que lo puso LPM, puso LPM y... No, chicos, es que la prueba con P. Nemo VT, vení. ¿Qué? Para ir un montón de zombie acá. Va, pero debería ser... ¿Tenés palitos vos, no? Palitos... Mira, tengo madera para hacerlos, toma. No, o sea, no... Acabas de hacer... O sea, decía para no gastar madera si ya tenías palitos. No. Dice, quisiera donarte pero no tengo dinero. No pasa nada, Franco, gracias por mirar mi directo. Que miras mi directo es más que suficiente, de verdad. ¡Oh, chiquis, está funcionando! ¡It's working, papá! Dame toda esa experiencia. Delicias. ¿Qué quieres, Toby? Guarda tus cosas importantes ahí, estoy buscando un poquito más de iron para... Ahí está, el suelo. ¿Dejo la armadura de diamante o...? Eso... ¿Qué decís? ¿Te tenés fe? Y la armadura de diamante te da más defensa, que te sirve para aguantar más, no sé. ¿Te tenés fe o no te tenés fe? Y con la armadura de diamante yo creo que sí. Y ahora tenemos comida también. Es verdad, ahora tenemos comida de verdad. Saludos desde Chile, guachita, corazón rojo, mano haciendo el gesto de llamar. Gracias, Francisco Perro San Martín, por las 50 estrellitas. Te mando un saludo desde Argentina. Desde Argentina. ¿Qué haces, Toby? Les pongo espacio para ir más rápido. Ay, qué feo, pero ¿por qué así hiciste? Ay, no. Che, el pollo, ¿para cuándo pone huevos? ¡Pone huevo, loco! ¡Pone huevo! ¡No pone huevos, loco! Eso es lo que tenemos que hacer.
Poneme un tolo abajo. Para que cuando ponga huevos le agarre la tolo. ¿Qué conviene más? Si sacamos la tolo esta y la ponemos ahí. El tema es que... No, o sea, tenemos que hacer otra tolo. Pero el tema es que cómo hacemos para mover pollo sin que... Yo lo puedo mover. Bueno, espera que me hago una tolo entonces. Listo, 8 de madera para un cofre. Estamos cortitos de madera ya, Y bueno, hay que ir al Nether. ¿A dónde lo querés el pollo? ¡Uy, no! Ah, no, sí está ahí. ¿A dónde lo querés el pollo, vos? ¿El pollo? Sí, ¿dónde lo querés? Ponémelo una altura más alta, no me lo puedes hacer, ¿no? Está complicado. Y está demasiado complicado, sí. Mira, ponémelo acá. Espera que pongo la tola. Ahí arriba tiene que estar el pollo. Ok. Ahí está. Está parecido por si acaso. ¡Pero para un poquito! ¡Déjame a mí! ¡Apurado! Bueno, movedora de pollo. Que lo quiero hacer yo, che. Dale, anda, pollo. Siempre lo tengo que mover yo al pollo, siempre lo tengo que mover yo. ¡Dale, movete, capo! Está reto. ¡Para hoy! Está vibing. Está vibing el pollo, dale, eso. Ahí está. Vamos, circulando, te dije. Ahí está. ¡Listo! Mirá cómo mueve los pollos, papá. Y sí, más vale, mil de IQ. Bueno, listo, voy a guardar esto. Iron. ¿Tenemos para hacer otro pico? Sí, vamos a hacer otro pico de Iron. Bueno, tenías pico de Iron, así. No. Retieso el pollo. Sí, amigo, estaba retieso el pollo. Te mato. ¿Me puedes pasar Minecraft, Pago, please? Mira. Entonces, para pasarte Minecraft, tenés que entrar a minecraft.com y comprarlo. Listo. Ahí ya con eso tenés Minecraft. Bueno, estamos listos, papá. Nimo, creo porque para que el pollo tenga huevos debe tener tierra. Eso es verdad, no. No. Estaba pensando en todas mis granjas inhumanas. Son literalmente un pollo arriba de 4 tolvas. Que, bueno, que se vuelven miles de pollos. Bueno, ahí tienen, chicos. No se necesita tierra, confirmado por Toby. Porque Toby hace granjas inhumanas que no respetan la naturaleza animal. Respeto la naturaleza. Bueno, tenemos mucha carne podrida, pero por acá ellos también pueden tirar papa igual. Sí. Ya veníamos a leer, dale. ¿Vamos a leer ya? Te di el pico ya. Voy a llevarme esto. Flint and Steel. Y listo. Por acá. ¿Para qué voy a sacar esta sandía? Encontré un laguito de helada por eso. Llévate medio stack de comida de escenarios por si acaso. Sí, tengo todo. Medio stack. Perfecto. Pero no tengo escudo yo. Yo tengo el escudo medio destruido. No hay hierro para ese otro escudo. ¿No? ¿No? No. Pues hay que ir a buscar hierro ahora. No. Igual una beta de 2 ya está, o sea. ¿Por qué tenemos mineshaft todavía? No me he dado cuenta. No. Ni uno de hierro, nada. Nada, o sea, debería guardar las coordenadas de la casa antes. No, man, no hay nada de hierro por ningún lado, chabón. 122. Uno de hierro te pido. Acá. Listo. Vamos. Ay, no sé por dónde es. Yo estoy acá. Ah, no, ya sé por dónde es. Ahora, cuidado que hay lava por acá, Ya sé. Acá. Y ahora hay que seguir derecho, ¿no? Sí. ¿Yo puedo conseguir Iron? No. Soy que te estoy recarreando, básicamente. Estoy recarreando, Toby. Así sos. Así me tratás. Carreatres. ¿Qué dice? Esos FPS jamás bajan de 120. Ay, ¿en serio? Ay, es verdad, nunca pasa que bajan de 120. Che, no, todo... no sé por qué no todo... me parece, pero ¿cuánto va de directo, chicos? Va 2 horas... 1 hora y 40, perdón. ¿Eh?
Todo muy lindo, pero ¿tenemos madera para hacer el escudo? Sí. Ah, listo, ¿me haces un don? No. Yo no tengo nada para... ¡Chao! Bueno, listo, ya tengo. ¡Vamos! Dale, dame el escudo, ya sé que lo hiciste y me estás esperando a que me queje. Toma. Hola. Te conozco. ¡Hola, Burgos, Asenito y Sai! ¡Bienvenido al directo! ¡Hello! ¡Hello! ¡Vamos, papá Leder! Solamente... Banca. Banca. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Amigos, el mismo? Sí, 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 es el... por favor, no se ponga a salir, por favor. O sea, ¿por qué nos mandó al mismo lugar? What the fuck? Sí, me lo temía. ¡No! Tengo las coordenadas, no te preocupes. ¿Tienes las coordenadas? Sí, tengo las coordenadas. No, me la conté. ¿Por qué nos mandó acá? Nos mandó donde está. Voy a guardar el disco por si me alguno. Igual así funcionan los cosas. Los. No. Las mandé al Discord por si acaso. ¿Viste? Oh. Oh my god. No, Pollo Kun, no, lo vamos. Ya se salvó las coordenadas, así que podemos volver. Pero qué flojera, sí, amigo. ¿Y cómo hacemos para que todos los portales de Nero nos lleguen a este lugar maldito? ¿Cómo funcionan los portales del Nether? Es que hay un portal principal que es el primero que haces. Y todos los portales a 500 bloques de ese portal te van a llegar a ese portal. Ay, pero no me dijiste antes. Sí, si te caes. No sé cómo no me caí, me tiene que haber caído. O sea, no sé, el juego me tuvo piedad. No, por el delta este de basalto, yo fue. ¿Para qué caído, güey? ¿Qué? Estamos vinimos a buscar mucho hueso, vení. Dale el hueso. Además necesitamos hueso igual. Tenemos un montón de... Dale, no es infinita la comida. Todo el hueso que veas, agarralo. Vamos al delta de basalto, Arquiendo. Bueno, dale. Ahora que tenemos comida me siento más seguro. Dale. Cuidado que hay un montón de lavanda, ¿eh? Dale. Salvadas épicas, gente. Toby con las coordenadas calculadas de dónde tiene que hacer el nuevo portal. Rompe ese que has hecho y pon uno nuevo, dice. Dale, Toby, hacele caso, es Brian. Es Ice Man Killer. O sea, sí, pero el tema es que no vamos a poder tener el... tipo, en el lugar donde estábamos. ¿Por qué estamos viniendo por acá? ¿Me lo explicas? Porque el otro lado no era muy productivo, la verdad. Yo estoy no... ¡Ah! Me estás dejando de lado. ¡Ah! ¡Ay, casi me caigo un hoyo con lava! Cuidado. Es que usted está yendo para no sé dónde y yo estoy apurada para ir a buscarte. Ya le asusta que casi me caigo en lava. Para acá, para acá. ¿Para qué más cero? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? ¿Seguimos explorando esto? Yo no le veo mucho, pero vamos, dale, ya fue. Ya estamos acá, loco, ya estamos acá. Para volver, preferible explorarlo y listo. Cuidado que hay lava por todos lados. Dios, es un desastre esto, amigo. Horrible de explorar. Listo. Me anoté las coordenadas del portal de nuevo por si acaso. Slime. Ahí está. Tienes un slime enorme atrás. ¡No! ¿Te pegué yo? Sí, me pegaste vos. Perdón. Perdón, te quería defender del slime. No, amigo, soy un... Tenés cuidado, creo que me morí. Cúrate. ¡Ayuda! ¡Ah, me morí! Vení conmigo. ¡No, la armadura de diamante! ¡No!
la vía de la armadura de lava calcinándose, diciendo ¡no, Nemo! ¡Nemo! Es que tendríamos que haber seguido, no sé para qué te pusiste a pelear. ¡Nemo, soy la armadura de diamante! ¡Ah! ¡Ah, me estoy quemando! ¡Ah! ¡Ah, me estoy desintegrando! ¡No! ¡No! ¡Soy la armadura! ¡No! ¿Pero cómo te moriste? ¿Qué hiciste? O sea... ¿Qué? No entiendo cómo hiciste para morirte igual. ¿Eh? Nada. ¡Me caí, Toby! Un slime me pegó y me caí. Pero eso sería escudelito. Pero me pegó... ¡Ah! ¡Spawnó en la casa! ¡Qué pro que soy! Vale. Bueno, Toby, ¿y ahora? ¡Oh! Pico de diamante. Nice. ¿Querés minar un poco para conseguir más diamante? Sí. Eso para paso para que hay modo subikamikaze. ¡Sí! Uno de los momentos más... ¡No! Se cayó toda la madera que hay junto encima, porque traía toda la madera encima. ¿Qué está la madera encima? Te dije, guarda todo lo importante antes de que vayamos. Las personas actúan de maneras extrañas, Toby. Vos actúas de manera extraña. Toby, hago lo que puedo, vos no entendés. No entendés, mamá, no es una fase. Te dije encima, guarda todo. Toby, yo dije, si no guardo la armadura de diamante... Si guardo la armadura de diamante, no voy a tener la defensa que me va a dar la armadura de diamante. No digo la armadura de diamante, digo la madera. ¿La madera de diamante? La madera, no, la de diamante, no, la madera. ¿La madera de diamante? Sí, sí, la de diamante. Vamos a agarrar un poco de iron. Uno solo de iron, gracias, gracias por la generosidad aposta. A ver. Solamente me voy a perder, no voy a encontrar nunca más la casa, pero bueno, vamos a hacer el intento. Se me cayó encima. Toby siempre rompiendo todo. Siempre rompiendo todo vos. Ahí está. ¡Oro! Podemos hacer zanahorias de oro, ¿no? Sí. ¡Dame iron, loco! Un pixel de iron. No hay iron, che. El iron despawneó. ¿Qué contaste, madera? Sí. ¡Vamos, Boca! Encontró madera, loco. Trae toda la que puedas. Obvio. Obvio. Ah, él la resabía, obvio. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Ay, diamante! Sí, papá. Let's go. ¡Ay, qué delicia! Una mina grande, diamante, papá. Hay que recuperar lo que perdí. Hay que... 6 diamantes, mira, yo casi recuperé lo que perdí. Diamantito rico, ¿eh? Dibuye, Nemo, dibuye. A ver, esa crafteo, tuki. Diamante, papá, diamond. Hay que ser minero. Romperé pi con el hierro. No importa el gripe que tenga, pa' que sepa que te quiero como buen minero. Me juego la vida por ti. Y es que ser minero. Romperé pi con el hierro. Ah, puedes salvar tu casco igual. ¡Ey! ¡Ey! El casco. ¡Wow! Y las zanahorias. Ah, ¿agarraste zanahorias también? Sí. Vamos, salvó el casco y la zanahoria, gente. Lo que más me importó era la zanahoria y la armadura. Ay, qué lindo. Ese. Poder picar madera. ¡Guau! Veo que va a quedar en la lava. ¿Qué cosa va a quedar en la lava? ¿Yo? No. ¿Cómo puedo decir eso? No, jamás. ¿Cuándo? ¿Cuándo quedé en la lava? ¡No!
imaginas a Nemo manqueando? ¿Te imaginas yo cayéndome en lava? Nah, ni siquiera en una... Ni siquiera en una realidad alternativa, vos estás loco, no. Nemo repro nunca se muere. Y pero por supuesto que no. Yo soy muy pro para morirme. Date risa y ternura el guau, guau. Gracias, thank yous. No quiero hacer streaming y tener una mancha, pero... Consigo 8 de Iron nada más. Ah, ok. Encima no es cualquier mancha, es una mancha fue la altura 13, o sea. Sí, es muy buena la verdad. Bueno, ahí tenemos lo diamantico. Ahora vamos a hacernos una espaditica y un escuditico con no sé qué maderitica porque no tengo. Y vamos a buscar maderitica porque no hay. Para el escudo necesito 7 o 6 de madera, no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de madera. Bueno, entonces esto me va a alcanzar. Ahí está. Listo. Ahí está, un escudacho y una espadarda y un epicardo. Un pico, épico epicardo, listo. Ya con esto tengo todo. Pico y pala. Listo. Pico y pala, como se ve. Vamos a dejar el pico de diamante acá, que es valioso. Y yo tengo manos un poquito resbalosas. ¿Un poquito? Tengo manos un poquito resbalosas. Sí, un poquito. ¿Algún problema? Oh, no. Creo que un poquito se queda corto, nada. ¡Ay! Entonces no se puede hacer crecer trigo acá abajo, ¿no? No, con bowmill nada más. ¿Y ver con qué semillas? ¿Vieron, chicos? Sí, en la superficie hay un poco de pasto igual. ¿Sí, vieron? O sea, sí se puede con bowmill. ¿Vieron, chicos? No, cállate. ¿Vieron, chicos? No puede crecer trigo en este mapa, así que no va a haber trigo, chicos. No puede, no tuve que no puede crecer trigo, no puede. No puede crecer trigo, pero le decimos en voz alta, no puede. Sí puede, chicos. No puede crecer trigo, no. No puede crecer trigo, porque estamos debajo de la tierra, no crece trigo acá, chicos. No hay, chicos. Yo también estoy súper emocionada porque crezca trigo. Pero hay zanahoria. Bueno, chicos, si en vez de comer trigo quieren... Porque yo sé que la toman ustedes del lado más... digamos... Más 18, ¿no? Si ustedes van a utilizar la zanahoria, por favor, cuidado cómo la utilizan, ¿eh? Cómanla. No vayan a hacer algo chancho con la zanahoria, ¿ok? Es lo único... La única condición... La única condición que les doy para darle zanahoria a todos ustedes es que no hagan algo chancho con la zanahoria. Que la coman nada más. O sea, como algo normal. No, quería matar un enderman y se me cayó la lava. Cabio. Yo me la como por el hoyo trasero. ¡Ay, Dios! Yo me la como por el hoyo trasero, dice. No, amigo. ¡No! ¿Por qué? Ahora me quedó esa imagen en la cabeza, ¡qué feo! Me imagino... ¿Vieron el pez, ¿cómo se llama? Ah, el pez globo que hacía guau, guau, que comía zanahoria. ¡Ese era el pez, justo el pez que comía zanahoria! ¿Vieron el pez globo que comía zanahoria? ¡Oh, era Enderman! Oh, no tengo escudo puesto. Ah, por acá era. ¡Oh! ¡Me tiró una enderpearl! ¡Vamos! Let's go, bien. Al fin es útil. Al fin soy útil, pero estoy consiguiendo diamantes, ¿qué decís? Bueno, ¿vieron el pez globo que come zanahoria? Si no lo vieron, no sé, amigos, no, sálganse de internet porque son boomers. Pero bueno, ¿vieron el pez globo que come zanahoria? Bueno, así me lo imaginé cuando dijo yo me lo como para el hoyo trasero, ¿no? Me imaginé. No. Me lo imaginé como... Al hoyo trasero, por el hoyo trasero, amigo. No, re asqueroso.
El que se ahoga, sí. Porque yo me la como por el hoyo trasero y me imaginé automáticamente el pez globo que se ahoga atraganta con zanahoria. Me imaginé como si fuera el culito de esa persona, ¿no? No, a mí es muy asqueroso lo que me acabo de imaginar, pero se los quería decir así ustedes sufren conmigo. Así se hacen esa imagen mental también. Háganse la imagen mental. ¿Qué dice? Se está quedando de risa. No, pero sí, un saludo tuyo. ¡Saludo a Fausto! ¡Saludo a Faustito! ¡No, ya me lo imaginé! Dice. Bueno, sufran. ¡Qué asco! Dice. ¿Y sí? Es que sí, hijo de su madre. Si me dan una imagen fea, aguántense. Ay, ¿qué más, Iron? ¿Qué dice? ¿Cuántas estrellas para que me diques un Onichan? 1,000,000, de un solo pago. 1,000,000 de un solo pago y te lo digo. Y te lo digo con la voz más loli que no, tenga. No, Nimo, ¿cómo vas a hacer eso? 1,000,000, pero 1,000,000 en un solo pago. Onda, que mande 1,000,000 de una. No, 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 nada de mandar en 20 veces 1,000,000. No. 1,000,000 de una. 1,000,000 de una y te lo hago. Y lo digo así porque nadie lo va a poder hacer. Es como, ¿querés lo que lo hago por estrellas? Bueno, dale, acá te pongo el precio. Stonks dice. Qué asco, jajaja, XD. Bueno, loco. Yo no dije eso de comer por la parte trasera. Yo no fui. Uno de chat lo dijo. No, Nimu, ya basta. Los del chat intentan los de la zanahoria. No, man, ¿qué? Estoy volviendo por el bioma este del basalto con un miedo. Por favor, no te vayas a caer. Tenés todo el package, man. Oh, Iron Nice. ¿Qué madres estás negociando? No estoy negociando. Ya me tienen podrida por decirme con cuántas estrellas te están dichando. Me tienen re podrida. No. No, no me digas que te moriste. No. No me digas que te moriste. No, yo te... No. No me digas que te... No, yo no... Chicos, Toby se murió con todas las cosas que fue a buscar. Con toda la madera. No. No, yo no lo puedo... Toby, ¿cómo te moriste? No, morí, te estaba jodiendo. ¡Ay, no, ¿sabes que no sale el mensaje en el chat? Ay, pero yo no miro el chat. Yo el único chat que miro es el stream. ¡Ah, los quiero, hermosos! Les tiraba la onda. ¡Oh! Super H. No, gente, todos caímos en el troleo. En el baile del troleo de Toby. No, se murió. Oh, acaba de pasar un esqueleto para el lobo. Que mandé un esqueleto para el... mandé un esqueleto para el... Eso dijiste. Mandé un esqueleto para el otro mundo. Ah. 122, 13, 355. Bueno, gente, entonces se van a portar bien con las zanahorias. No van a hacer nada raro. Confirmen y les doy zanahorias, ¿ok? Pero nada raro, ¿eh? ¡Nada raro! A falta de trigo es lo único que tengo, zanahorias. O sea, no hay trigo, hay zanahorias. Pero, pa' comer. Aló. 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 ¿Aló qué? Ah, estás a la casita. Ahí te llevo, para. Tengo 2 stacks de troncos. 2 stacks de tronco, vení. 2 stacks de tronco. Wow. ¡Vamos, papá! Casi me caigo en esa lava de ahí. Yo te mato. Voy a taparla. No la tapéis porque es un... Esa me acuerdo por dónde cae la casa con esa lava. Voy a taparla un poquito. Bueno. Listo. ¡Let's go! ¡El pollo despawneó! ¡Tenía razón! Despawné, tenía razón. ¡Tenía razón! ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que en el chat dijo... Que si nos íbamos el pollo se iba a despawnear? ¿Por qué despawnea? ¡No sé! ¡No, Toby! ¿Por qué? ¿Por qué despawnea el pollo? ¡El pollo! ¡No, el pollo! ¡El pollo! ¡El pollo!
Yo voy a guardar el pueblo de hueso para... por si salen papas. ¡Estoy en el pollo! ¡El pollo! ¡Estoy en el pollo! ¡Que se joda el pollo! ¡Nadie lo quería! ¡No! ¡No, yo no quería el pollo! ¿Sabes lo que me costó meterlo adentro al pollo? Y bueno. Che, ¿podemos agrandar un poquito esto? Me estoy desesperando. Pues sos re claustrofóbica vos. Es que sí, no hay espacio para nada. A ver, cambiar. Hola, Eduard Morales, ¿cómo estás? Gracias por compartir a Brian Tox, Mo Gómez, Sayan Dufati y Beto Camargo. Gracias por compartir, chicos. Re-hater el Toby, re-hater. ¿Vieron que es re-hater? Ustedes no me creen, pero yo le digo, soy re-hater. ¡Ah! Con estos podemos... con igual para fungos podemos hacer árboles. Yes. ¿Pero van a crecer? Pero tiene que ser en Netherrack, tiene que ser en Netherrack. ¿Y por qué no trajiste Netherrack? Se traje NR. Pero no sé muy bien, si necesita lo más. Creo que necesita el Mycelium. Iba a googlear justamente eso ahora. Dale, googlea, ponete a tabular, dale. Hola, Emilio Aranda, ¿cómo estás? Hola, Manuel CPDJ. Hola, ¿qué tal? El pollo dijo, ah, bueno, adiós, Master. ¡No! ¡Es verdad! No, amigo, no puedo creer que un meme haya sido tan exacto para la ocasión, amigo, literal. No, chabón. El pollo. Uy, había que buscar de los bloques estos, del pastito este raro que está en el Nether, que no traje nada de eso. Oh, yo no lo puedo creer. Después busco. Sé dónde es. Se me bugueó el OBS, pero quería poner el pollo de adiós Master. Pero se me bugueó el OBS, como siempre. Como siempre que se buguea, loco. Let's go OBS, papá. Se me bugueó el OBS, man. Oh, llevamos 2 horas de directo, ¿qué carajos? Qué rápido que pasó. Bueno, gente linda. Ya vamos cortando el directo, bitch. De todas maneras, me gustó lo ese. Ya vamos cortando el directo. No sé si me pasé de pantalla. No puedo verlo porque el OBS está todo bugueado. Pero, gente, vamos a buscar a quién hostear. Vamos a intentar hostear a alguien, ¿ok? Ahora que podemos costear. Vamos a buscar un costear y. Bueno, hago un streamer pequeño. Ahora que streamer pequeño está online. Hey, te pido un favor, ¿podrías darle host a Honey Bonnie que hice una apuesta con ella de que tú la hostearías si se puede a Hikaru-chan? Arriba y Toluca y Boquita. Bueno, pedía dos al mismo tiempo. ¿Cómo hacías para hostear dos personas al mismo tiempo? Me sabe feo hostear a alguien por una apuesta, la verdad. Yo quiero hostear a alguien para ayudarlo, no por una apuesta. Suena como que... Muy, como que muy forzado, la verdad. ¿Haciendo? A ver, vamos a ver un streamer pequeño para hostear. ¿A quién tenemos? A ver. ¡Ay, Dios! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tal? Buenas noches, Nimo. Gracias. Nimo, a Mocha. Es que Mocha es un streamer demasiado grande, chicos. Mocha ya es demasiado grande, o sea, no me sabe bien. O sea, yo hosteo, veo que hay gente pidiéndome gente que... o sea, Mocha tiene 80 viewers, gente, es muchísimo. Yo hosteo a gente que tiene 2 o 3 personas mirándola. O 10 como mucho. No hosteo a gente que tiene más de 10 o 15 personas, es lo máximo que hosteo. No hosteo a gente tan grande. Ya Mocha es muy grande para hostearla, chicos.
Déjemelo a mí que busco yo acá y... ¡Loco! ¡Confíen en mi tacto! ¡Confíen en mi tacto! Espérense. Confíen que yo... A ver si... Estoy scrolleando hasta el fondo de Facebook Gaming. Son mis últimas estrellas, Nimu. Solo te quiero decir que gracias por alegrarme mis días y... Pues espero que no te olvides de mí, ya volveré después. Gracias, Nimu, palo de corazones, corazón azul. Gracias, Emanuel Kagamine, thank you much. Thank you. Dios, no me salen streamers pequeños en Facebook Gaming, ¿cómo odio esto? ¿Por qué no recomiendan a los streamers pequeños? Dios mío. No hay un solo streamer pequeño en Facebook Gaming, de verdad. Dios. O sea, sí hay streamers pequeños, pero no los muestra. Estoy buscando y no los muestra, amigo. Ay, Dios, qué bronca que me da, de verdad. ¿Por qué no recomienda a los streamers pequeños? Buah, me dice que este contenido no está disponible, déjate de joder. Te mando a tu casa. Ay, no hay ni uno, amigo, no hay ni uno. Ah, yo voy entrando al directo, así puedo ver el host. Hostea Voice Bank, a ver, ese Voice Bank. Voice Bank. Tiene 119 personas, chicos, por favor. Chicos, en serio les digo, gente con 10 viewers, no con 150. Hikaru dice, a ver, Hikaru. Hikaru. Hay mucha Hikaru, gente. Hay demasiada Hikaru, no sé cuál de todos es. Cherry Bishu me dice, pero tiene 33 personas, no me sirve. Cherry no me sirve, gente, es muy... tiene mucha gente. Jeje, a ver, jeje. A ver. Tiene 4 personas este chico. Este chico califica, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Por qué te trabas así? Bueno, vamos a acostar a Jeje. Porque tiene 4 viewers, me parece perfecto. ¡Yay! Bueno, gente, nos vemos mañana en el próximo directo, papá. ¡Yay! Disfruten del host. Los quiero muchísimo. ¡Bye, bye, bye! Ay, espera, que se me trabó la carita. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Corten! ¡Chao!